Buenas, buenas que cuentan, queridos amigos de Leish, como dicen que les va. Estamos arrancando el nuevo directito. Tenemos bastante interesante Machu Boy, ¿eh? Bastante interesante Machu Boy tenemos. ¿Cómo estás, Mariano? Un abrazo grande para vos, un abrazo grande también para Javier David, que anda por ahí. Comercializadora Lara, que alguien me explique cómo que último encuentro oficial. Último encuentro normalmente significa que no habrá más encuentros después de ese encuentro. Este es la última vez en la historia que se van a encontrar el Aftermath y el Gamer Legión. No sucederá nunca más. Esta es la última. Así que es un momento bastante histórico para el Age. Es un momento importante para el Age. Es un momento en donde es un antes y un después para la escena como un todo, ¿no? Son los dos probablemente principales clanes de la escena de los últimos 10 años, si no más. Con lo cual estamos hablando de probablemente los más épicos TGs posibles. Hoy tenemos el último. El Aftermath deja de existir. Deja de existir. El Aftermath ya no existe como tal. No. Era se fue de la M. AM quedó bastante golpeado con esa salida de Era y termina simplemente retirándose como equipo oficial. Ya no lo son, no son un equipo oficial, con lo cual esta es la última vez que jugarán Aftermath como un equipo. Y obviamente es la última vez que tendremos el clásico Aftermath contra Gamer Legión. Deberían ponerse Tyrant hoy, en el nombre por hoy. No, creo que Gamer Legión no cambia mucho. Lo que cambia más es el Aftermath, ¿no? Que va a dejar de existir prácticamente. Creo que en la época del Tyrant todavía no existía el AM, ¿no? El AM es de después del Tyrant. Creo que es ya de la época del Secret, probablemente. ¿Cómo estás, P.K. Spink? Gracias por los bits, te agradezco mucho. Oliboli dice por ahí, un abrazo grande para vos. Gracias, de corazón. Así que estamos arrancando recién. Hoy vamos a tener grandes encuentros, grandes duelos. Ojalá que salga lindo. Tengo entendido que es 4 contra 4, así que eso va a estar bastante interesante también. ¿Cómo estás, Alep6? ¿Todo bien? Te mando un abrazo grande. Lautaro Sales. O Sales. Sales es reventa. Abrazo, mi amigo Lautaro. Se lo quiere mucho. Abrazo total. Nacho Nagger. ¿Qué tal? Saludos desde Navarra, dice Zatur. Gracias, Atur, por estar, querido. Le agradezco mucho. Próximamente Fox le dará pelea al GL. Tengo fe, dice Franco GB98. Lo tenemos en cuenta al Fox, ¿no? Ese es un clan interesante. A mí me gusta como clan Fox. No sé si están al nivel de Gamer Legión todavía, pero si tenés fe que en un futuro van a estar, ¿quién soy yo para negarte la fe? Al contrario, creo que está bueno que tengamos nuevamente algún tipo de encuentro con algún clan fuerte, polenta. Me parece que estaría importante, ¿no? Así que, bueno, Emerson Portillo, ¿cómo estás, querido? Te mando un abrazo grande. Mi querido Nachito, cuando abres tu clan de Tucanachos, teníamos un clan, pero tendría que abrir otro, ¿no? Aquel clan medio que ya murió, dejé de jugar, entonces también dejé de administrar el clan. A mí me encantaría tener a alguien que pueda ser el administrador del clan Tucanachos, ¿me entendés? Como que pueda nombrar un brazo derecho, ser el jefe del clan de los Tucanes. Lamentablemente no hay nadie, nunca nadie me vino con una propuesta como de, che, quiero arrancar el clan Tucanacho y quiero ser el administrador, quiero ser el jefe, quiero ser el que pone el tiempo y las ganas. Pero bueno, nunca he llegado a eso. Me encantaría poder tener un clan, obviamente. Tengo entendido entonces que sí están, si mal no entiendo, están hosteando los mapas. Así que dame un segundito a ver si puedo incluso. ¿Cómo es esto? Dame un segundito. AV2CM. Dame un segundito porque creo que ya podrían estar arrancando a elegir los mapas. Ok. A, B corta, W, L, K. A, B corta, W, L, K. Vamos a ver si así funciona. Ahí funciona, parece, ¿eh? Ahí funciona. Ok, entonces vamos a mirar la elección. Son los mapas del Battle of Africa, ¿no? Son los mapas del Battle of Africa, así que eso está interesante. Tenemos la elección acá, aparentemente. Así que vamos a chequear. Gamer Legión a la izquierda y supongo que Alexios Comnenos debe ser alguien del Aftermath que no se cambió el nombre. Pero ahora tenemos el baneo de mapas, ¿no? Ya se baneó Dry Socotra, una pena. A mí me gusta bastante Dry Socotra. Colosseum y Dry Socotra son parecidos. Cada uno baneó uno, así que no es un mapa que se sentía muy bien. Eligieron Magreb, eligieron Savannah, eligieron Grand Bara y eligieron Canyon Lake. Interesantes, ¿eh? Interesantes mapas. Y por ahora van baneando, ok. Sacaron. Ah, Desert Slope se baneó medio aleatorio, me parece. Donut también, no sé si hubo un error ahí en el piqueo. Pero habrá que ver.
Nacho, todos los días tenés la misma camiseta blanca. ¿Qué te pasa? Quiérete más. Es diferente esta camiseta blanca. Ah, no, es verdad. La estoy usando a esta hace como 3-4 días. Tenés razón. Sí, a ver. Hace frío. No me baño cuando hace frío. ¿Cómo así, Nacho? Es la última vez que veremos este clan. Antes de que... No existe Nachito, más el Aftermath. ¿Vas a armar tu team ahora que sos 2K? Gracias, querido. Ahora que soy 2K. Ahora que soy 2K, dice, qué hijo de puta. Ahora cuando me vuelva 2K, armamos el clan. Cuando me vuelva 2K, armamos el clan, ¿ok? Me parece bien, me parece bien. No existe más el clan Aftermath, Kevin Santiago Torres Ayala, ¿ok? No existe más, es un clan, es un ex-clan. Básicamente fue un golpe muy duro que se vaya era del Aftermath, con lo cual el Aftermath cesa la existencia. Deja de existir. El Aftermath. Entonces esta es la última vez que están jugando como equipo de la historia. Así que es un antes y un después total para el Age of Empires en equipo. Ok, sacaron Beach Fight. Parece que los mapas de todos son African Spring, Canyon Lake, Grand Mara, Savannah y Maghreb. Parece que son los mapas que se han elegido. Ok. Estamos. Entonces voy a poner acá fotillo. Captura 1, 2, 3. Bien, tenemos mapas elegidos entonces, señores. Mapas elegidos. Vamos a ver si. Creo que hay pick de Civi, pero no estoy tan seguro. Así que denme un instante que ya me voy a fijar. Así que ahí abajo pueden ver los mapas mientras tanto. Grand Mara, Savannah, Maghreb, Canyon Lake y African Springs son los mapas. Vamos a GZIRB corta. O sea, así. No. IRB corta. Ok, deme solamente un instante. Solamente un instante. Ya ponemos la... Todavía no arrancaron a elegir Civi, por eso. Todavía no empezaron a elegir Civi. Así que tranquilitos. Todo saldrá bien. Bueno. Ahí está el pick de mapas. El pick de Civi va a arrancar en cualquier momento, por eso todavía no lo tengo. Nacho, tengo al tentación de ver el game desde la Pro View. Me quedo, me voy, como quieras, Matt Gaia, sentite completamente libre. A mí personalmente, en partidos así de equipo, me gusta mucho más verlo desde arriba casteado que desde adentro, porque te perdés mucho, ¿no? Pero está bueno igual ver a pros jugando, así que lo que prefiera usted. ¡Qué tristeza! Este clan nos dio una poesía y cátedra en el juego de forma legendaria. Dice Kevin, sí señor, completamente de acuerdo. Una pena que va a dejar de existir, la verdad. Una pena que va a dejar de existir, pero bueno. Son pasas que cosan. Voy a... Ahí está, aparentemente ya están empezando a elegir las CIS, así que voy a poner el tema este. Ok, Listovich. Tuca, llegó el Tuca Nacho. Ten cuidado, llegan los escorpiones de Viper. Apuestas, ya abrimos apuestas. Esperá porque tenemos que abrir una apuesta diferente por game. Un abrazo grande para Jona FM14 que me tira el Prime. Gracias por tirarme el Prime, amigo. Te agradezco mucho. Abrazo total. ¿No habrá algún moderador para hacer las predicciones? Todavía no arrancó, así que no estoy tan preocupado. Pero voy a mandar un mensajecito a ver si hay algún moderador en WhatsApp. Mando a ver si no hay algún moderador en WhatsApp. Las leyendas nunca mueren. Vuela alto, Aftermath, dice Bélico. Sí, sí. Un segundito entonces que voy a preguntar. Las predicciones de TW. O meto alguno nuevo. Ah, ahí apareció Blachun, mira. Tan temprano me querés hacer trabajar, Ignacio. Me dice, qué hijo de puta. ¿Cómo está Blachun? Listo, ahí para meter entonces las predis. Listovich. Tenemos entonces Eichiel. Tenemos predicciones nomás. ¡Oh, baby! ¡Oh! Abrazo grande, Proxerito, por las 20 miembros. Te agradezco de corazón, grosso total, grosso absoluto. Una persona maravillosa es usted. Nacho, Romanos es una de las civis con más alto win rate. ¿Está chequeado eso? Tiene una pinta de ser mentira. AOE stats. Vamos a...
¿Tiene una pinta de ser mentira eso? Vamos a chequear. Mientras van eligiendo 1900 más, RM 1 contra 1. Ok, no están en el top 5. Lo voy a encontrar acá el romano. Romano, 50,7%. No, no está entre los más win rate más altos, ¿eh? No, no. De hecho, no debe estar ni top 15, ¿eh? Me parece que flasheaste. A ver, el 1200, capaz que es. 1252. No, tampoco está top 5. No me parece, ¿eh? Nachin, le he dicho a mi jefe que tengo diarrea para poder venir a casa a disfrutar este partidazo. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Me parece excelente. Todo lo que uno haga para producir menos, me parece muy importante. A ver, el romano está. Te voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Está número 17. Es una de las más bajas dentro de las positivas. Así que no tiene uno de los win rates más altos. Pero buen intento, buen intento. Estuvo bien. Podría ser mejor, pero buen intento, amigo. Te mando un abrazo grande. Groso, total, groso, absoluto. Miren ahí los pibes que recibieron los miembrazos. O sea, Alejandro Villanueva, Héctor Ferrero. Bienvenidos, queridos. Groso total. Nacho, ¿hoy vas a jugar para subir a 2K? Probablemente sí, pero más a la noche. Probablemente sí, pero más a la noche. Nacho, ¿tienes una vaca? Ah, están escuchando ruido de fondo, ¿no? Perdón. Ya se va el ruido de fondo. Espero que ya se vaya el ruido de fondo. Voy por unas galletas y vuelvo. Dale, Leonardo. Vaya, tranquilo, que todavía están eligiendo las civis. Nacho, estoy en la pega con el jefe al lado esperando la partida. Así me gusta, Beseicoa. Abrazo gigante para vos, para el jefe también. ¿Cuál es la peor? ¿Cuál dicen que es la peor civi del juego en el momento? A ver, tírenme nombres y yo les confirmo. Nacho, ¿volvés a jugar romanos? Creo que si lo vuelvo a jugar tengo que hacer un approach completamente diferente. Voy a tener que subir 18 pop, hombre de arma y guerrillero rápido. No puedo jugar normal. O sea, con el romano jugás normal es insta perder. Insta perder. Y el armenio es injugable para mí. El armenio De hecho, estoy sorprendido que el armenio no viene con el peor winrate del juego. A ver. A ver. Vamos a ver. Estoy incrédulo que el armenio no es la peor civi del juego, de hecho. Ni siquiera aparece en el peor 5, mira. A los escorpiones de Viper. Tengo miedo, por favor, que alguien baje a Aero. Mira, tiene 40. De 1200 más, o sea, nivel ok. Ok en adelante. 47.18. 47.18 de winrate. O sea, una total basura. Y a ver cuándo termina ganando. Ok, cuanto más largo, mejor. Claro, o sea, mirá. En feudal ganan solamente el 47 cuando la partida termina en feudal. Y cuando termina en castillo ganan el 43. Nada, tremendo. Feudal y castillo es pésimo. Y después en imperial empiezan a existir un poco. Es mala civi. Es mala civi el armenio. De las peorcitas. Y eso que el georgiano está bastante potente, ¿eh? Y eso que el georgiano está bastante potente. ¿Qué pasó? ¿Tenemos una pausa en las elecciones? A ver, denme un segundito solo para ver si estoy en el correcto. Parece que no, parece que cambiaron. UQXCG. QXCG. Ahí estamos, listo. Ahora sí, parece que estábamos en el lugar equivocado. Ahora deberíamos estar en el lugar correcto. Listo. Entonces están eligiendo la civi, señores. Les recuerdo que estamos en un día histórico. Última vez, último encuentro oficial entre los dos mejores clanes de la historia. Popo Pario. Un abrazo grande para Popo Pario, que me tira el Prime. Estamos muy cerquita de los 150 subs. Muchas gracias. Muchas gracias. El armenio, podés meter lanceros en Dark Age. Ya se verá en alguna nueva apertura explotando eso. Yo no sabía eso. Es interesante. De hecho, creo que sí lo sabía, pero no estaba en mis opciones. Confío en vos, tatito, dale, tatito. Tengo una obra no cerca de mi casa, literalmente abajo de mi casa. Prometo. De hecho, déjame ver si puedo. A ver, voy a intentar poner un poco de noise suppression. A ver, filtro de ruidos. ¿Ahí mejoró? Puse un filtro de ruidos. Ahora espero que esté mejor. Tengo entendido que cuando hay un filtro de ruido, cuando hay un filtro de ruido no se debería ver mal, básicamente.
Pero me confirman, me confirman. Listo. ¿Me confirman, por favor, si hay ruidito de fondo todavía o si mejoró? Mucho mejor, mejoró mucho, 10 puntos me dice. Ok, listo, entonces dejo el filtro de ruido, después cuando terminen lo saco. ¿Cómo estás, Miguel? Te mando un abrazo grande, un abrazo total. Yo digo que va siendo hora que Nacho encienda el monitor para llegar a 2K. De verdad, podría prender el monitor ya, ¿no? Se fue la vaca, dice, menos mal. Ah, cuando hablo se escucha el ruido de fondo. F. Sí, hay un programa que se llama RTX Voice, pero no me funciona. El RTX Voice se me traba. ¿Alguien sabe por qué puede ser? El RTX Voice es como una opción de cuando tenés Nvidia. Ahora hay música. Sí, puse un poquito de música. ¿Cuándo fue eso? ¿Me meto ahora y sale segundo de los romanos? ¿Eh? ¿Estás seguro? No, literalmente... Oh, stats. A ver, 1900 más... 50,7%, o sea, de las peor... De media tabla... Mediocre. Y 1252,10. Mejor. Cuanto más alto el nivel, peores son los romanos. Debe ser porque a nivel bajo la gente muere contra hombre de arma. A nivel alto ni a palos, ¿no? A ver, all. O sea, todos los rateds. Ah, lo que estás viendo es todos los rateds. Claro, eso a mí no me incumbe mucho. Porque todos los rateds significa 800 más, 900 más. Entonces, fíjate que... El spread de máxima y peor civi es muy pequeño. ¿Por qué? Porque ya no importa mucho la civi a bajo nivel. Fíjate que la mejor civi tiene 52,44. En 1900, la mejor civi tiene un spread de 7% para arriba. Eso es todos los mapas igual, por eso el 1 está ok. Pero el spread es mucho más grande, ¿ves? Cuando pones sol, el spread es mucho más bajo. La civi es menos importante. Esencialmente es eso. Oh, ahora sus picas pink. Gracias por el Prime, amigo, te agradezco mucho. No es un Prime, es una sub, ¿eh? Es una sub, gracias por la sub, picas pink. Te agradezco. Y cuenta el porbe. Abrazo grande. Es verdad que también a 1900... Sí, tenés razón, Conky, en el sentido de que como hay menos partidas, tiene sentido que el spread sea más alto. Puede ser. También es una... También sería un excelente argumento, tengo que admitir. ¿Está alta la música? Yo la veo bien bajita, ¿eh? Nacho, recuerdo que una vez te banearon o no sé qué debido a un superchat. Cuenta la anécdota. Uy, esa anécdota es buenísima, pero no sé si vale la pena contarla ahora. Bueno, tenemos tiempo porque están eligiendo las CVs en slow motion, ¿no? Nachín, le he dicho a mi jefe que tengo diarrea para poder... Gracias, querido Matt Gaia, te agradezco mucho. Le habíamos leído... Qué groso, amigo, así me gusta. Puedo contar la anécdota, Es medio rara, medio larga, la verdad. Tiene todo un montón de cosas, incluso algunas que no quiero contar. Pero básicamente... ¿cómo la puedo contar de una manera que no me pelee con nadie, no? Porque fue hace mucho tiempo y yo ya no tengo rencor con nadie. Pero sé quiénes fueron los que me cagaron. Hubo gente que me cagó. Pero en fin, básicamente hubo un torneo en donde había que pagar para castear. Eran como 600 euros. En aquella época yo ganaba como 40 euros por mes, ponele, con los videos, o sea, nada. Y tuve que poner un montón de plata en mi bolsillo para poder castear un torneo. Porque mis viejos no tenían trabajo, entonces pagué para poder transmitirlo, para ver si les sacaba reto y podía hacer crecer el canal. Entonces no tenía trabajo mis papás y igual puse un montón de plata para poder castearlo.
Y nada, había un jugador que yo odiaba bastante, un jugador que había tenido bastantes comentarios racistas contra mexicanos, venezolanos. Y como yo en aquella época tenía la bandera, bueno, hasta hoy, no tengo la bandera muy de Age Latinoamericano y Unión y como más vamos para adelante y hagamos la cosa todos juntos, que con el tiempo descubrí que es una estupidez total porque me han puteado más por eso que por otra cosa. Entonces decidí completamente dejar de defender a los más expuestos en general, ¿no? Dejé de enojarme cuando leo comentarios racistas. Dije, ¿para qué, no? Total, después la gente va y se enoja igual. En fin. Y había un chabón, un argentino que había tenido comentarios racistas bastante fuertes, bastante feos. O sea, tipo de decir cosas como, le había tirado mensajes a un chabón de Venezuela, que el chabón acababa de perder el trabajo y no tenía tipo para comer, y le tiraba cosas como, hambre, solano de mierda, tu hija se va a morir de hambre. Pero así, cosas fuertes, viste, cosas feas. Entonces lo decidí castear sin la bandera de Argentina, como medio modo protesta. En aquella época era medio guerrillero todavía. Y en fin, eso levantó bastantes banderas. Como levantaron bastante, mirá, pasó algo acá, no sé qué. Y los amigos de él obviamente se enojaron, mandaron a denunciar mi video y le terminaron encontrando la vuelta. El host del torneo de aquella época era un tipo medio jodido en aquella época. Y tenía pica conmigo. Entonces, básicamente la primera que encontró excusa para poder sacarme del torneo, la usó. Y la excusa fue, y fue una buena excusa porque es bastante divertida hasta hoy, la excusa fue que hubo un super chat que decía, linda noche para tomar merca del culo de un traba. Me donaron eso, literalmente me donaron 50 centavos de dólar. En aquella época la mujer de Google leía todas las donaciones. 50 centavos de dólar y dijo literalmente eso. Eso es lo que dijo, esas son las palabras textuales de lo que dijo. Y literalmente me banearon, o sea, me banearon del torneo. La explicación oficial fue que porque tendría que haber moderado los superchats y lo que la mujer de Google lee. Básicamente fue eso. Bueno, hoy por hoy, mucho tiempo después, estamos en una posición mucho más sólida en la comunidad del Age. Ya la gente dejó de ser tan infantil. Yo ya me escapé completamente de lo que es defender contra racismo y todo eso, porque la gente se enoja más conmigo que siento que... ¿Para qué voy a defender a alguien que no quiere ser defendido, no? O sea, la mierda, ya está, que cada uno defienda lo suyo. Entonces yo defiendo lo mío y no me meto más en peleas que no me incumben. También con el tiempo se me fueron las ganitas de meterme en peleas innecesarias. Yo hoy literal odio pelearme, odio discutir. Me gusta venir y castear un ratito nada más. Y todo el resto me parece tan infantil, tan bobo. Entonces no me meto ya en nada, literal no me meto en nada. Y desde ese entonces, bueno, todo el mundo cambió, todo el mundo es más tranquilo hoy por hoy. Así que estamos en un momento más tranqui en el Age. Pero sí, esa es la anécdota. Hay un montón de detalles que no voy a contar porque va a haber pelea al pedo. Pero básicamente fue eso. La excusa que usaron para banearme y perdí 600 euros. Y en esa época, recuerden que mi familia no tenía trabajo. Ni mi papá ni mi mamá. Y yo encima tenía que de alguna manera sacar unos mangos para pagar las cosas. En fin, fue tremendo. Fue una época de mierda. Y desde ese entonces empecé a poner más, priorizar más cosas que yo necesito y no tanto defender causas o ese tipo de cosas. Pero básicamente eso. Capoch dijo, a ver, ese comentario empieza bien. Capoch dijo que piensa que no lo querés porque lo tenés bloqueado de un grupo de Face. Yo no tengo bloqueado a nadie, ningún grupo de Face, amigo. Pareció raro porque en la era party pareció que se llevaban re bien. Sí, o sea, con Capocho está todo más que bien. Nos reímos, obviamente, de las boludeces que han pasado, pero con Capocho estamos recontra bien. No lo tengo bloqueado de ningún grupo de Facebook. No sé si se confundió o qué. Pero no lo tengo bloqueado de ningún grupo de Facebook. Yo no tengo bloqueado a nadie, de hecho. Hay bastantes moderadores y administradores. Fíjate si no posteó un link o algo así. Y lo terminaron como baneando o bloqueando o lo que fuera. Yo creo que no bloqueo a nadie del grupo de Facebook hace por lo menos 3 años. Tengo administradores y moderadores que laburan en el grupo. Me acuerdo del superchat y del quilombo, pero no sabía que te habían baneado, Nachito. Sí, amigo. Me banearon de Bully durante 2 días. Hasta que se dieron cuenta. Literalmente le dije, amigo,
déjame traducirte lo que dije, porque claramente alguien me denunció. Vos no sabés hablar español, no sabés lo que te dije, déjame que te traduzco textualmente. Y les mandé el corte del stream entero traducido palabra por palabra y me desbanearon. O sea, literalmente tuve que trabajar 4 o 5 horas para traducir mi stream, para probar que no había dicho nada loco ni nada muy fuera de lo normal. Y me desbanearon en 2 días de bully, admitiendo el error incluso, y se disculparon públicamente para que no haya quilombo. Los tipos de bully en ese sentido se terminaron disculpando y... bueno, ya fue. ¿Por qué se demoran tanto? Porque están eligiendo un millón de silliones, amigo. No sé por qué eligen. Yo nunca entendí muy bien esto de elegir... De hacer draft en team game con muchos games. Para mí no tiene sentido porque son como 60 civis y hay que elegir todas. No le veo toda la locura. ¿Por qué es el último encuentro oficial? Porque se termina. El Aftermath deja de existir. El Aftermath dejó de existir. Nacho, ¿sabés qué pasó con AM que ya no está ERA? Si hay detalles desconocidos. El Aftermath deja de existir. Literalmente se fue ERA. Fue un golpe muy duro para el AM. El AM está retirándose como equipo oficial en busca de un nuevo equipo. Esencialmente es eso. Yo todavía juego en Bubli, dice por ahí Bélico. Grande. Nacho, viéndote desde el trabajo y escuchándote como un podcast. Saludos, Nachito. Un saludo, Kelvin. ¿Qué sería de Latinoamérica si Nacho no lo defendería? Literalmente lo mismo. O sea, no sé. Cuando era chico tenía ese sentimiento de que yo podía marcar la diferencia, ¿viste? Como que no. Yo, si voy y defiendo, seguro más gente va a defender y vamos a tratarnos mejor entre todos. Y con el tiempo te das cuenta que no una persona no cambia nada. Y no importa si tengo 600 personas minando en vivo ahora. No cambia nada. Mi opinión cambia nada. Es como una gotita de agua en el océano. Y hay cosas que no se pueden cambiar. O sea, no va a dejar de haber gente mala onda o racismo o xenofobia o lo que fuera solo porque yo estoy en contra, ¿me entendés? Entonces, ¿para qué me voy a armar quilombo al pedo yo? Que cada uno tenga en su conciencia lo que quiera hacer y fue. Yo lo que puedo hacer, que es mi parte, y es lo que hago desde que empecé, es traer una opción de stream de calidad a Leish a gente que habla español. Nosotros, cuando yo arranqué, no había ningún creador de contenido hispanohablante. Ninguno, cero. No existía. Ningún streamer, ninguno. Entonces dije, ok, para acá me parece injusto. Y era parte de mi sentimiento guerrillero del momento, que era... acá hay un montón de gente que no tiene acceso a streaming o no tiene acceso a contenido de Age simplemente porque están todos en inglés, ¿me entendés? Entonces hay un montón de gente que no va a tener acceso a eso. Y ahí es donde empecé con el cariño y el amor de empezar, ¿no? Para, vamos a crear una comunidad hispanohablante. Ahí, bueno, empecé a hacer video, empecé a hacer stream. Como 2-3 meses después empezó Mario. Y ahí como que ya empezó a ser cada vez más grande y se creó una bola de nieve interesante. Pero eso es como... ponerle que la parte positiva de mi yo guerrillero chiquito era esa, ¿no? Es esa. Todavía no soy 2K, amigo, sorry. Yo también te amo, Manuel Larrere. ¿Cómo estás? Bueno, eligieron civis. Vamos a ver. ¿Quién les parece mejor? Sí, yo, me es muy difícil opinar porque hay una gran cantidad de mapas y son todas las civis del juego, básicamente. Así que no sé la verdad cuál me gusta más. El georgiano como primera elección es interesante, ¿eh? Y el persa como primera elección muestra lo fuerte que están los persas y los georgianos. Español sirve para prácticamente cualquier mapa y es muy bueno con los conquis. Y el mongol, cualquier mapa con un poquito de caza que quieras un estar rápido es excelente también. Así que para mí las 4 primeras que eligieron son excelentes. El malayo está buena, el maya acá está buena, el chino me parece excelente. Del lado de gamer eligieron algunas series un poco diferentes. Dravídico a mí personalmente no me gusta tanto como para que esté tan arriba. Indostaní tampoco soy un tan fanático para que esté tan arriba. Bengalí no me gusta, no sé por qué está tan arriba. Capaz que algún mapa específico, vamos a ver qué sale. Siento que las civis del Aftermath están un poquito más sólidas. No sé qué piensan ustedes. Bueno, creo que estamos.
Vamos a ver. Entonces deberían estar hosteando en instantes, señoras y señores, ¿eh? Deberían estar hosteando muy, pero muy pronto. Ya enseguida. Dejé los mapas ahí abajo. No voy a ponerlo así porque dudo que puedan sacar algo de las primeras partidas porque son demasiadas civis. ¿Cómo estás, querido Swartz Max? Te mando un abrazo enorme. Existe el clan Tucán, pero voy a crear uno nuevo porque ese está medio en desuso ya, ¿no? Nacho, ¿algún día castearás o jugarás un CBA? Sí, probablemente sí. Tenía ganita de jugar un CBA estos días. Estaría bueno, estaría bueno. Venga, el NTG para boomear no está mal. Es correcto, no es mala para boomear, pero yo no la pondría tan arriba. O sea, la eligieron como número 6, ¿no? O 7. ¡Saludos, Pincel! Se lo quiere mucho, grosso total. ¿Quiénes juegan en cada team? En el Gamer Legión tenemos The Viper, Tato, Era y Doubt. Ese es el Gamer Legión. Y en el Aftermath tenemos a Nikov, Lierey, MBL y Heart. Esos son los dos equipos. 4 contra 4 debería ser. Nacho, yo te sigo desde el 2010. Un grande, ha sido un placer ver tu crecimiento. Siempre lo supe, dice Alucr. Gracias, Alucr. Te mando un abrazo grande, querido. Grosso total. ¿Conocías a Mario antes de ser caster? No, no, no. Es de Colombia él. Y no teníamos nivel parecido, entonces no nos encontrábamos en ranking tampoco. A Mario lo conocí cuando empezó a hacer videos. Hola, ¿qué le pasó al servidor de AWDE? No sé. ¿Le pasó algo? Amigo, del 2009 jugando Age y los bots aún me ganan en difícil, dice Marcel. ¿Estarás intentando lo suficientemente fuerte, amigo? Capaz que el Age. Capaz que el Age no es lo tuyo, amigo. 20 años. Me parece mucho. 15 años jugando y no poder ganarle a los bots. No sé, tampoco te quiero gastar, ¿viste? Parece que no, dice Marcel. Bueno, a lo mejor lo tuyo es mirar Age y no jugar Age, ¿viste? Como yo también. Como yo también. Bueno, aparentemente están hosteando. Así que enseguida se viene. Están hosteando. Ok. Ya voy a ir abriendo entonces para sacar... Salir rajando de todo esto. Y pronto vamos a tener algo muy interesante en el stream, ¿eh? Solo eso quería decir. Pronto vamos a tener algo bastante interesante en el stream. Quiero ver si se dan cuenta cuando suceda. Ayer gané mi primera partida y me dieron 49 puntos porque a ti te dan poco cuando ganas. Porque depende, el sistema de Elo es peculiar. Además de que cuando estás arrancando tenés un boost para arriba y para abajo. Cuando estás empezando, ganar te da 100 puntos y perder te saca 100 puntos. ¿Por qué? Porque todavía no estás en tu nivel oficial o tu nivel de verdad. Ponele que empezás 1600, pero en realidad sos 1200. Si vas perdiendo de a 20 te vas a querer matar para cuando llegues a 1200. Pero si perdés de a 100, en 4 partidas ya estás en tu nivel normal. Y si estás en tu nivel normal, deberías ganar y perder, ganar y perder. Entonces perdés 100, ganás 100, perdés 100, ganás 100. Y después de la décima segunda partida, empieza a ser normal. Entonces eso es un multiplier para que llegues a tu rated más rápido. Más allá de eso, el sistema de Elo es un sistema matemático que depende del Elo del jugador 1 y el Elo del jugador 2. Son esas las únicas dos variables. La diferencia de Elo entre ambos es lo que te da la cantidad de puntos que gana el mejor y la cantidad de puntos que gana el peor si gana. Y idem cuántos pierde el mejor y cuánto pierde el peor. Entonces si juega un 2000 de rated contra un 1000 de rated, si gana el 1000 de rated tiene que ganar un montón de puntos. Porque le ganó a alguien con el 10 veces el nivel que tiene, ¿me entendés? Ahora, si el 2000 gana, no tiene que sacarle muchos puntos al 1000. ¿Por qué? Porque es mucho mejor. La chance de que gane ese era enorme. Y además no significa nada que le gane. Literalmente era lo que ya era esperado. Entonces gana un punto. Nacho, ¿llegaste a 2K? Todavía no, Omar. Todavía no. Estamos peleándola igual, ¿eh? Dicen que me estoy... A ver, pará.
Más allá de que me está yendo mal, en el sentido de que todavía no llegué y ya estamos jugando hace 7 días, yo pensé que en 7 días íbamos a llegar y todavía no llegamos, así que es algo negativo. Pero más allá de eso, no pueden decir que no lo estoy intentando fuerte, ¿eh? Me estoy esforzando, amigos. Ya van 7 streams que juego más de 3 horas para The Ranked. ¿Sabes hace cuánto no hacía eso? Hace 5 o 6 años que no hacía eso. Es tremendo. Hoy se tira GG, Nacho. Hoy a la noche probablemente sí. Hoy a la noche probablemente sí. Probablemente a la noche vamos a intentar llegar a 2K de nuevo. Vamos a intentar. Nacho, tengo una idea para tu canal y la comunidad. Puedo escribirte, tienes correo ignaciocita@gmail.com. Es mi nombre, Ignacio, C-I-T-T-A, Ignacio, C-I-T-T-A, @gmail.com, si querés mi mail. Vi varias que tenías ganadas y las perdiste, sí, me pasa fuerte. ¿Eso es esforzarse? Amigo, no te digo que no me estoy esforzando, no te digo que me estoy esforzando para mirar partidas grabadas y mejorar, pero me estoy esforzando en venir todos los días a jugar unas cuantas horas, amigo. Estoy todos los días dándole. No sabes lo raro que es eso para mí. Hace cuánto no rankeaba tanto. Un abrazo, Carlito XDoc. Te mando un abrazo grande. Si buscas Elo, sistema Elo en internet, debería aparecerte. Si buscas sistema Elo en internet, debería aparecerte. Creo. ¿A qué te dedicas, Nacho? En este momento me dedico a streamear. Soy un creador de contenido de Age of Empires. ¿Quién diría? 5 años de ingeniería al pedo. Nacho, ¿por quién vas? ¿Por Barcelona o PSG? Creo que no conozco ningún jugador de ninguno de los dos equipos. Conozco los dos equipos solamente porque Messi jugó en alguno de ellos en algún momento en la historia. No miro fútbol. Menos fútbol europeo, me parece aburridísimo. Me encanta la Libertadores porque se cagan a trompadas, prenden fuego las tribunas. Es mucho más el nivel de entretenimiento de la Libertadores es 80 veces más alto que el nivel de entretenimiento de la Champions. La Champions es aburrida. No sé si es Champions eso o no, pero es aburrida, amigo. Son europeos, aplauden sentados. Es aburrido. A mí me encanta cuando, por ejemplo, de la tribuna de arriba tiran meo para abajo con globos. ¿Viste que mean en un globo y tiran globos para abajo para que se exploten con meo en la tribuna de abajo? Está buenísimo. Y hace no mucho hubo una pelea campal en Brasil, que estuvo re buena, que un chabón solo se caga trompada contra 3 policías. Es increíble, amigo. Es increíble. A Mbappé lo conozco, sí, a ese lo vacunamos en la final del Mundial. No, la Libertadores es mucho más divertida, amigo. Encima se cagan a trompadas todo el partido. Es buenísimo. Es buenísimo. Claro, los nenes en París se criaron a tecito. No sé qué. Ay, voy a viajar en el verano hacia Lyon. Dale, amigo. Es aburridísimo. ¿Cómo podés ver un equipo francés jugando al fútbol? No tiene sentido. No tiene sentido. No debe existir nada más aburrido en el mundo. Gremio versus Inter Fight Highlights. Es buenísimo eso. Es buenísimo también. Es buenísimo. Dejen de juzgar al pibe, amigo, es re difícil el Age 2. Y tiene un punto. Es difícil el Age. El Age es jodido. Bueno, a ver si arrancan estos muchachos, por favorcito. Que si no nos va a agarrar el... Nos va a agarrar el coso, ¿eh? El mantenimiento. ¿Sabían que hay mantenimiento en el Age? Qué manera de sufrirla, ¿eh? De hecho, por eso no estoy rankeando. Iba a rankear hoy y solo voy a poder rankear a la noche porque está el mantenimiento hoy.
Ah, ojalá que se pueda viajar a Europa para la Red Bull. Es obviamente uno de mis grandes sueños del año. Dentro de poco vemos Era llenando una botella conmigo. ¿Eh? Te recomiendo que mires la Premier, esa McAllister en el Liverpool, el Dibu en el Aston, el Enzo en el Chelsea, el Cuti en el Tottenham. Gracias, Dante. Lo chequearé. Lo chequearé. Nacho, ¿qué fue de los leaks de pros que estaban usando cheats o era humo? No, no puedo hablar de eso. No. Lamentablemente no puedo hablar sobre los acontecimientos de cheating a nivel pro. Disculpen. Hola Nachito, justo después de un polvito. España. ¿Por qué leí eso? Paguemos la entrada con un like e intentemos llegar al Elo del Tucán, dice Capitán Flan. Hola Clau, ¿cómo estás? Te mando un abrazo grande. Bueno, a ver si están arrancando. Qué demora para arrancar, ¿eh? 43 minutos de atraso. Tranga. 43 minutos de atraso, los pibes. Después se preguntan por qué no armamos torneo de TG. Ahí creo que ya están todos en la sala. Ok. Quería arrancar en instantes. Vi que mucha gente está coacheando así. No quiero ningún coaching hasta que llegue a 2K. ¿Por qué? Porque si llego a 2K el día que. Y yo creo que tengo ya nivel para llegar a 2K. Y creo que solamente me falta acostumbrarme a streamear y jugar al mismo tiempo. Entre algunas otras cositas como el meta un poquito más actual y eso. Entonces, creo que puedo llegar a 2K sin ayuda tranquilamente. Y el problema es que si me coachean y llego a 2K después, van a decir que llegué a 2K por el coach. Y no es algo que quiero. Mi ego es demasiado grande para eso. Quiero poder llegar a 2K sin ningún tipo de ayuda. Y poder llegar a 2K solo y decir que llegué solo sin la ayuda de nadie. Y después a partir de 2K aceptamos coaching de cualquier persona para seguir subiendo y mejorando, que obviamente es la idea, ¿no? Gracias, Qué bueno ver a Nachito todos los días. Un abrazo. Un abrazo para vos también, Xcooper. Te mando un saludo gigante. Mira, te voy a dar super like a el super chat y un likeazo también. Gracias, querido, te agradezco mucho. Grosso total. Grosso absoluto. Y gracias por los bits, Roger Cata. Hola Nacho, te escucho mientras termino el Excel de la típica consultoría en el centro de Barcelona. Qué rico, ¿no querés invitarme? No, te estoy hablando en serio, ¿eh? Si hay una posición ahí para un consultor, mandamos un mensaje en LinkedIn, Ignacio Cita, todo junto el CITTA. Dos T's. CITTA. Ignacio Cita. Mándame el LinkedIn, Roger Cata. Espero tu mensaje. Futuramente voy a trabajar en tu empresa, amigo. Díselo, Cartitox, Carlitox. Gracias por el super chat, amigo. Gracias. Te agradezco. Bueno, 45 minutos de atraso para el arranque. Vamos a ver. Ya están los 8 en la sala. Están poniéndose, estoy listo. Se están pasando los mapas, parece. Se están pasando los mapitas, parece. ¿No saben lo difícil que debe ser organizar a 8 tipos? Imagínate un torneo de Team Game. ¿Juntar el chat de Twitch no es ilegal? ¡Ah, no! ¡No! ¡Me están agarrando! ¡A la puta madre! ¡No! ¡Estoy cometiendo un crimen! ¡No! ¡No culpado! ¡No culpado! Venía la policía y. Venía la policía y le pegaba. Que yo sepa, no es ilegal juntar el chat de Twitch y YouTube, amigo. Ojalá que no, porque si no, imagínate qué horrible, ¿no? Estás en la celda de prisión y le preguntas, ah, ¿vos qué hiciste? Ah, no, yo maté tres niños y me comí el cuarto después de matarlo. ¿Y vos? No, amigo, yo junté el chat de Twitch y YouTube, amigo.
Oh no, cuidado con ese hombre. Cuidado con ese hombre. Tranquilo, tranquilo. Sí, los de Twitch son medio caca, pero no creo que me hagan nada, porque ahora es legal streamear, multiplataforma streamear, ¿no? Tengo entendido. Está vetado por la Convención de Ginebra. Tremendo. Nacho, ¿conoces al Clan Prismax? Claro que sí, hacían videos de Selva Negra. Eran re graciosos. Yo. Fue uno de los primeros creadores de contenido de YouTube de Age, ¿no? ¿Cómo se llama el OST de fondo? Age of Empires 2 The Conqueror's Soundtrack. Nacho, necesito un ingeniero para que me arregle el router, ¿te sirve? No, yo soy un ingeniero re falso. No sé hacer nada de. O sea, no sé agarrar un destornillador y agarrar un destornillador y abrir algo o arreglar un ventilador, ese tipo de cosas, ¿viste? Soy un ingeniero que hace PowerPoints y Exceles. Por favor, no me pidas algo tan avanzado como arreglar un router. No, no. Además, yo soy un ingeniero de producción. Máximo lo que puedo hacer es mejorar los tiempos y métodos de tu fábrica. Bien, vamos entonces. Ya arrancó aparentemente. Parece que estamos, ¿eh? Creo que estamos. Ok. Listo. ¿Se ve y se escucha bien, chat? Bienvenido. ¿Se ve y se escucha bien? Creo que tenemos. Vamos a poner acá los nombres correctos. Último encuentro entre Gamer Legión y Aftermath. De la historia. De la historia. Estamos en un momento épico para el Age, ¿eh? Estamos en un momento épico para el Age, así que por favor sepan entender que hoy hacemos historia en el Age, última vez que se encuentran estos dos clanes, probablemente los dos mejores clanes de la historia, si no con seguridad los dos mejores clanes de la historia. Así que vamos al game. Tenemos a Era a la izquierda con los unos. El mapa aparentemente se llama African Springs. Y es un mapa que, si bien parece que están relativamente cerca uno del otro, en el medio hay muchos árboles. Debería ser relativamente fácil de cerrar, en teoría, aunque pueden quedar muchos agujeros. A la izquierda tenemos a Era con los unos. Y es punta. Contra él está, de hecho, Enviel, su ex compañero de clan. Llegó el cafecito. Su ex compañero de clan. Así que va a ser interesante cómo se van a terminar pegando. Enviel tiene malíes, Era tiene los unos. Más arriba tenemos a mi amigo Doubtito, el Lord Doubt, con los birmanos. Adelante. Pocket de Era con el púrpura. Más allá tenemos a Pocket número 2 de Gamer Legión, que es The Viper. No sé si lo conocen. Este juega relativamente bien. Magiar acá en la parte central. Del otro lado tenemos para terminar la nómina. Hola Nachito, Hola. ¿algún video para aprender multitask? Ok. O si tengo un video para aprender multitask. Ah, Nachito, ¿algún video para aprender multitask? No, pero lo puedo armar, ¿eh? Lo puedo armar, me gustó el tópico. Decime, escribime después por Instagram o por Discord, ¿qué te gustaría ver en un video sobre multitasking? O sea, ¿qué querés ver específicamente? Así puedo guiarme un poco y hacerlo sin problemas. Un abrazo gigante. Tenemos entonces a Tatito del otro lado. Gracias por los bits, Roger Cata. Pregunta seria: ¿qué preferís que te veamos? ¿Por YouTube o por Twitch? Me da exactamente lo mismo. Yo no prefiero nada. Prefiero que donde se sientan ustedes más cómodos. 100%. 100%. Donde se sienta más cómodo, se sienta mejor. Yo, de mi parte, juntar viewers en YouTube es más mi objetivo que Twitch. Twitch lo tengo más como un. Lo dejé abierto por si alguien prefiere Twitch y sobre todo también por si alguien tiene Amazon Prime que me pueda tirar el Prime en Twitch, que es súper fácil, súper rápido, dos clics.
y me dan un dólar. Así que para la gente que tiene Amazon Prime, abrir Twitch es buenísimo. Pero además para que la gente la pueda pasar bien. Si prefiere Twitch, puede usar Twitch. Si preferís YouTube, podés usar YouTube. No me encariño con ninguna de las dos plataformas, la verdad. Tranquilísimo en relación a eso. Donde prefieras. Tenemos abajo, entonces, contratato coreano. Tenemos al Lirei con los japoneses. Ojo tú de piojo, ya metiendo muy lindo. Es un mapa que alrededor tenemos como gran cantidad de pizca de costa. El pocket de Lirei va a ser jartetetetete con los romanos. Probablemente la peor situación de la historia para los tejes. Nikov de Pocket Himer. Viper. Gracias, Roger Cate, por el Prime. Te agradezco mucho. Grosso total, grosso absoluto. ¿Y Kik lo usás? No, no me gusta Kik. Kik no, no quiero usarlo. Hermosa a la izquierda, Enviel con los malíes. Entonces, y así me parece que termina la nómina nomás. Creo que estamos. ¿Está todo ok? ¿Siento que falta algo en la pantalla? No, no siento que falta nada en la pantalla. Estoy más acostumbrado a castear uno contra uno. ¿Me pueden informar, por favor, si se ve bien, si se escucha bien, si no tenemos nada grave por ahí? ¿Pueden, por favor, confirmarme que se ve Nachota bien? Nachota, cuando bien haces videos de un 0 a 2K. Hoy a la noche. Ahí me puse para poder ver el chat. Perfecto, tenemos dos milicias entonces. Acá a la izquierda, pasando feudal el muchacho MBL. Y señor, tiene como 7 aldeanos en la madera por acá. A ver si puede terminar haciendo algún daño. Solo dos milicias, aparentemente, Ten cuidado, llegan los escorpiones de Viper. Gracias, The Real Cast MX. Te agradezco mucho, grosso total, grosso absoluto. ¿Por qué es la última vez que juegan entre ellos? Porque el Aftermath desaparece oficialmente. Hoy es el último día que van a jugar con esta tag de la historia. Ya no son un clan. Era se fue del Aftermath. Fue un golpe muy duro para los chicos de la M, que eran bastante era dependientes. Y terminan cerrando el clan, cerrando las puertas. Y se fueron a cada uno a buscar un nuevo clan. Tenemos tres milicias arriba. De otro lado tenemos por acá también un lancero, un arquero de parte de Lirei, que quiere terminar siendo un poco más agresivo. Ya con hombre de arma de parte de Enviel y siendo malí. Tiene esa defensa extra anti-flecha que le puede terminar sirviendo. Tiene scout para acá el pocket. De parte de punta tenemos a Era, que está metiendo galería doble. Metiendo dos arqueros ya ahí a camino. Y el hombre de arma hacia arriba, a ver qué puede terminar haciendo. Pocket, aparentemente Nikov juega también con scouts. Está saliendo scouts Nikov. Hay que ver. Quiero poner el punto de vista rápidamente acá del equipo del Gamer Legion para ver exactamente lo que ven. Tiene ya la doble arquería. Puso los arqueros la arquería para arriba, ¿no? Y no para abajo, cosa que me llama un poco la atención. Pero capaz que sea para estar más cerca de los aldeanos de la pesca de costa, que es tan importante. Del otro lado tenemos entonces linda cantidad acá de arquero, de lancero, por ahí también. A ver qué puede salir. Arqueritos acá a la derecha. Ese scout tiene poca vida, tiene que escaparse nomás porque el lancero estaba cerca. Guerrillero y arquero, incluso de parte de Tato, que se defiende contra Lirei acá a la derecha. Sí, señor. Nikov es punta, no entiendo. Nikov es pocket. Es pocket de Enviel, ¿ok? Entonces, Nikov P5 es pocket de Enviel P7. ¿Ok? Ahí va, dos lanceros para arriba. Tenemos cinco arqueros de parte de Lirei que andan por ahí también. Ojo con Hart. Se puede terminar bajando algo. Parece que todavía no. Y llegó The Viper con gran cantidad de scouts. Igual tiene dos lanceros en contra. Si le puedes snipear para acá, mi amigo Tato, sería lo ideal. Ojo tú de piojo. Me crea bastante bien Lirei ahí con los arqueros. Igual el lancero que ya termina cayendo. A ver si puede bajar el otro. ¿Por qué los scouts de Viper vienen en gran cantidad? Podrían terminar haciendo un gran daño ahí, ¿eh? El AM ya se disolvió. Correctísimo. ¿Cuál sería el equipo ideal de AOE con los que no son GL? ¿De todo el mundo? Depende mucho. Para mí tendría que estar de Max cuando está activo. Probablemente de Max, Misterio. De Max, Misterio, Lirei, ¿quién más? Me duele el corazón ver a Era en el GL y eso que soy fan del GL. Sí, amigo, duele. Un abrazo grande, José y Beta, agradezco mucho. Grosso total, grosso absoluto, gracias por el superchat. Duele. Porque nos encariñamos con el Aftermath que tenía Era también en el equipo. Hizo que al principio, cuando recién salió, Era no era ni titular en el AM, ¿no? Increíble, con el tiempo pasamos a creer y ver que Era haciendo lo que era. Y siendo lo que es, titular todos los partidos, indisputado. Arquero arriba de la colilla, tenemos scout del otro lado de parte de Hart, pegándole a los Garrys. Igual Tato se va defendiendo como puede.
Piojo tuve, Piojo Gamer Legión arranca un poco mejor, un poco arriba, pero el AM está presionando un montón, sobre todo por la... por la colina derecha que tienen por acá mi amigo Tatito. La puede pasar bastante mal. Encima igual es... no, está bien. Es coreano. Ya mejoró automáticamente la defensa del arquero. Así que necesita una tecnología menos. El coreano tiene eso a favor. Pero el japonés tiene el molino más barato, ¿no? Eso le ayuda mucho también. Alguien quiere meter bastantes molinitos. ¿Por qué Nikov no va al GL? Porque no lo invitaron, amigo. Obviamente le encantaría ir al GL, así como a todos los otros jugadores del mundo, pero no todos pueden ir al Gamer Legión. Es para pocos el GL. Para muy pocos. Es solo para 4, de hecho. O 5 máximo. Pero no había mucho más que hacer. Sí, el Suomi de algunos años atrás podría hacerle partido. Sí, sí. Les puede ganar. A ver qué tal la pelea acá a la derecha entonces. Guerra de arqueros. Quiero ver que termina pegando mejor. Igual viene The Viper. Enorme cantidad de scouts de The Viper. Tiene 17 scouts. Encima de scouts magiares que ya mejoraron automáticamente el ataque. Todavía no tiene pureza de sangre igual. Y tampoco tiene la primera defensa. Pero gran distancia, ¿eh? Ojo tú de piojo. Hart, que es el contra pocket, tiene solo 4 scouts. O sea, The Viper tiene 14 scouts más que Hart. 14 scouts más. Hay que ver igual que Hart no le gane mucho en la de los castillos. Hart ya está mejorando pureza de sangre. Tiene 2 lanceros adelante. Tiene que tener mucho cuidado. Buena torre. Termina colocando para Calierey. Pasa que, claro, la diferencia que sacó de Viper es una locura. Claramente primero acá en lo que es el puntaje de Viper. Va yendo para adelante. La víbora amarilla. Mientras tanto a la izquierda se están pegando un poco también. Arquero adelante de parte de Era. Era quiere atacar acá la madera del rival. Y Dao tiene gran cantidad de scouts. Y él está pasando a castillos. Wow, el Gamer Legión me parece que los está haciendo bastante puré de papa. Al equipo del Gamer al equipo del Aftermath. Para empezar, de Viper que tiene el doble... no, más que el doble de scouts que Hart. O sea, una locura, una locura. Después que solamente jugadores del Gamer Legión están pasando a castillos. Y además se están presionando. No, una locura. Uy, el GL mucho mejor, muy arriba. Slam en algún momento sí fue Gamer Legión, sí, sí. De hecho, no sé si fue Gamer Legión. Era Secret, ¿no? No me acuerdo si llegó a ser Gamer Legión o no. Le borran muchísimo acá a los muchachos de AM. La AM quiere mantener terreno, mantener posición. Tiene 26 menos de población el AM. Los scouts de The Viper yendo hacia adelante. Uy, 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 acá van a poder arruinar absolutamente todo. No sé si no es mejor ni siquiera esperar el edad de los castillos. Mejorar caballería ligera o qué, pero... la distancia y la bola de nieve que metieron es una locura. Pero ojo, ojo porque Hart responde. Ojo porque Hart responde. Manda todos los scouts hacia la base de la víbora amarilla. Pasó a castillos mi amigo Era. Y ahora le van sacando una distancia muy grande al Aftermath. El ex clan de la M. Intentando mantener como pueda la posición. Pasándole a lo... ah no, era carretilla nada más. Uy, 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 uy. Uy, 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 míralo a Viper. Míralo a Viper, amigo. Parece que está jugando contra unos noobs. La distancia que va sacando la víbora amarilla es una tremenda locura. Impresionante. Le mata a los aldeanos antes de que lleguen, de hecho, al centro urbano. La va pasando recontra mal. Más scouts a la derecha, más scouts a la izquierda. Tiene casi ningún aldeano en el centro urbano. Trata que manda a los arqueros para adelante también. Pasando a la de los castillos para acá, mi amigo Doubt. Terminando de pasar a la de los castillos. Era que ya tiene crossbow. Pasa que, amigo, era y de Viper en el mismo equipo. ¡Es un robo! Tenemos los 4 scouts que van hacia adelante. Muchos aldeanos inactivos metiendo ahora un mercado, aparentemente. Se defiende bien. Hart que pierde los scouts. Van hacia el otro pocket, parece. Ok. ¡Ah! Esto es GG, ¿eh? Esto para mí es GG. O sea, imposible volver de esto, creo. Good game. 21 minutos nada más fueron necesarios para que el Gamer Legión haga el primer partido. Good game. No daba para más. Increíble, increíble. El Gamer Legión, la verdad, me parece que va a demorar mucho en que alguien pueda llegar a este nivel, ¿eh? Impresionante, barrieron los dos lados, pasaron primero a castillos, no lo dejaron jugar. Tremendo, tremendo. Gran partida del Gamer Legión. Una brutalidad total, podría decirse. Una brutalidad total. Yo pensé que era jugaría por el Aftermath. Hubiera tenido más sentido, ¿no? Creo. Pero el Gamer Legión no tendría un cuarto jugador, creo. Porque Jordan se fue del GL.
Así que no tendría un cuarto player el GL, parece. Bien, bien jugado. Vamos a ver los APM de estos HDPs. 111 de Viper. Mirá esto, mirá los APM de estos HDP, amigo. 111 de Viper, 108 Lierey, 107 ERA y 103 Heart. Amigo, hay 4 jugadores en un solo partido con más que 100 de APM. Jate de joder. No se puede ser feliz así, amigo. Gamer Legión 1, Aftermath, nadita. Bueno, una partida interesante para arrancar, ¿eh? Ojalá que la M se ponga las pilitas. Pasa que encima los mapas del Battle of Africa son mapas abiertos. Entonces, puede ser que tengamos una... Puede ser que tengamos un encuentro bastante radical y rápido. Bastante radical y rápido. Pero bueno, vamos a hinchar porque no. Nili se fue del GL y dejó de jugar hace mucho tiempo. Islam me parece que no llegó a ser GL, vos sabés. ¿Alguien se acuerda si Islam llegó a ser GL? ¿Alguien se acuerda? ¿Andaría un antimeta en un 4 contra 4? Haría, normalmente antimeta en 4 contra 4 no sirve. Porque máximo con antimeta matás a uno, ¿no? Y, si, y después te, medio que te autosaboteás con la economía de largo plazo que no es tan buena. Cual... Cuando la M le ganó al GL en el BOA fue épico. Sí, sí, estuvo bueno. Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Nuevamente regreso a M? No, el AM no regresó. Este es el último showmatch. La última vez que van a usar el clan que, Aftermath. La última vez en la historia. Slam era GL hasta el año pasado. Ok, gracias, gracias por la info. Entonces Slam sí era GL. Sí, sí. Antes de Jordan, me dice por ahí. Hola, ¿cómo estás, Juan Litro? Cuando no soy grande. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo dice que le va? Hola, hola. Bien, bien. Nacho, en diciembre voy a Río de Janeiro estudiando todos los días de a partir de hoy. Llego a manejar el portugués. Soy nivel principiante avanzado. Sí, amigo. Claro que sí. Llegás tranqui. Con sobra. Con te sobra encima. Nomás no hagas Duolingo, amigo. Cada vez que veo Duolingo es muy... Al principio es muy fácil hacer algo que sirva más. Mirá películas en portugués, películas enteras en portugués y con subtítulos. Y a la quinta o sexta película que mires en portugués con subtítulos, sacale los subtítulos. Intentá entender solo de lo que hablan. Mucho mejor, mucho más rápido. Nachito, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Cristian Gonro, un abrazo grande a la gente de España que está por ahí haciendo el aguante. ¡Muah! Un beso enorme para ustedes, se los quiere mucho. Ya terminó la primera partida, sí, sí, fue express. Nacho, voy a ir a Austria a ver si es cierto que es una isla. Gracias, Max Steel. Mandá fotos, así después no me... Viste que la gente cree que Austria no es una isla, son todos locos. No, vos mandame fotos, así después tengo para comprobar. Hola, Luco Flemas, ¿cómo estás? Nacho, mandá un saludo para Córdoba. ¡Córdoba! Un abrazo grande para vos. Y para la gente de Córdoba. Calleta. Tendría que haberlo hecho BO7. Creo que es Play All 5. Pero si la M es el que deja de existir, ¿por qué el equipo de ERA decía GL.ERA? Estoy confundido. No entendí. No entendí tu pregunta, Jimmy. Perdón. Pero si el AM es el que deja de existir, ¿por qué el equipo de ERA decía GL ERA? Estoy confundidos. No, de nuevo, no entendí la pregunta. Preguntá de una manera diferente. Nacho, el 22 del 4 voy para Brasil, Manaos. Me voy a cagar de calor como dicen. Sí, obvio. Cuidado con los mosquitos, ¿no? Nunca fui a Amazonia. Me encantaría visitar. Me encantaría visitar. Tuca, tuca, llegó el tuca, Nacho. Sería bueno que formen otro clan los que están jugando ahorita en el AM. Son muy buenos como para que estén separados. Pasa que no tiene sentido, ¿no? O sea, si sos 4 jugadores, decís, no quiero más ese clan, y creas otro clan con los mismos 4 jugadores, es lo mismo que cambiarte el nombre del clan, ¿no?
Nacho, streamea en alemán que así subes de elo. Niemals, Alter. Ich werde nie auf Deutsch streamen. Ich werde alleine zum 2K bekommen. Nacho, el fin de voy a conocer el mar. Te mandaré unas fotos de las playas. Saludos de Bolivia. Un abrazo, Mark. Nacho, ¿qué pasó con el gordo Milanga? Sigue siendo mi hermano. Nada más que ya no vivo con él. Lo extraño, al gordito Milanga lo extraño. A Manu también. Le tengo que dar el mod a Manu. Manu siempre aparece en el chat y nunca tiene mod, pobrecito. Nacho, ¿sprichst du Deutsch? ¿Was? Ja, natürlich, Dalmo. Aber nur ein bisschen. Ich muss noch üben. Zu viel Zeit ohne Deutsch sprechen und jetzt ist mein Deutsch ach voll kacke. Weißt du? Formar otro clan latino entre Hart, Nikov, Capoch, Sebastián y algún otro más. Capoch no juega TG, ¿no? Seba juega algo de TG, pero tampoco tanto. Creo que nunca lo vi jugar Capoch TG en mi vida. O sea, solo juego uno contra uno, ¿no? ¿O estoy loco? Gracias, Vidal, que por el Prime. Te agradezco mucho. Grosso total, grosso absoluto. Nacho, ¿te casaste? No, señor Lucas. Pero estamos viviendo juntos con mi novia, así que... nada, eso. Está muy bien. Decí bienvenido. Esa debe ser difícil. A ver, decí bienvenidos, queridos amigos de Age en alemán. Herzliches Willkommen für mein Age of Empires, Freunde. Ich hoffe, du hast eine sehr schöne Zeit hier mit uns. Ahí va. Decilo, Manuel Alejandro. Gracias por el super chat, querido. Te agradezco mucho. Grosso total, grosso absoluto. ¿La cama la trajiste o qué? No, tengo otra cama acá. Sé que parece una locura, pero en mi ciudad hay dos camas. No me traje la cama, no. No, señor. Bueno. Tenemos más tiempo entre partidas que de partidas, ¿eh? Pobre chico, pobre los chicos del AM. Bueno, se viene Sabana como mapa. Tengo miedo, por favor, que alguien baje a era. Gracias por el Prime, Adolfito. 1168, te agradezco mucho. Grosso total, grosso absoluto. Sí, hoy a la noche voy a estar jugando. Pero después del mantenimiento. No sé a qué hora termina, la verdad. Porque hoy la señora se va de joda, así que tengo la noche para... tenemos la noche para nosotros. Tenemos la casa para nosotros a la noche. La señorita se va de joda. Así que hoy sale a rankear hasta las 3 de la mañana. Para poder olerle después el hocico. A ver si no huele a que tomó, ¿viste? Yo... cada uno trata a su mujer como quiere. Yo la mía cuando llega con olor a alcohol. La pongo en el armario. Lo cierro con llave. Y no sale durante por lo menos 4 o 5 semanas. Solo sucedió una vez, así que no tengo alta experiencia. Así que vamos a estar rankeando hasta como a las 3 a.m. Va a estar bueno. Bueno, tenemos partida. Vamos a ver qué tal. Déjame chequear a dónde está el scoutcito. Acá. Bueno, vamos. Creo que ahora está más claro quién es quién, ¿eh? Creo que ahora está más claro quién es quién. Sí, sí. Empieza a hablar alemán. De repente salió Adolfito. Tremendo comentario, amigo, es verdad. Justo Adolfito apareció en el chat. Tenemos... a ver, Nachito, me encanta tu carisma. Nunca cambie, saludos de México. Dice Firco. Gracias, Firco, te agradezco mucho. Tranquilo que nunca voy a cambiar, soy un ser humano despreciable. Tenemos... a ver, tenemos a Nikov con los Borgoñones. Borgonions, en la parte del sur del mapa, ¿ok? Él es Pocket de Enviel de nuevo. Así que mismo Pocket, mismo punta, ¿sí? Enviel con Gris, en la parte superior, con los etíopes, gran civi de arqueros. Pocket, Borgoñón, gran civi de Pocket. Otro Pocket del Aftermath es Hartetete. Hartetete tiene los eslavos. Una civi interesante, no de las mejores, de mejores, mejores, pero tampoco es mala porque tiene granjas mejorcitas. ¿Ok? Está muy bien.
Volviendo con su cebra. Más a la derecha tenemos a Lierey como punta. Punta de Hart es Lierey. Y Lierey tiene los ingleses. O sea, probablemente las dos mejores selecciones de arqueros la tiene el Aftermath ahora mismo, ¿ok? A la derecha el Britton con Lierey. Y a la izquierda el Etíope con Enbiel. Así que las mejores series de arquero claramente la tienen los muchachos del Aftermath. Arriba tenemos a Era, ex Aftermath, actual Gamer Legión. Era que tiene vietnamitas, una buena serie de arqueros igual, no es mala para nada. Parece que Sabanes es prácticamente un Arabia, ¿no? Le cambiaron el nombre a Arabia y dijeron, hey, es un mapa nuevo. No, no, es un mapa... No, ¿Arabia? No conozco Arabia. Es Sabana, ¿ok? Sabana. Bueno, aparentemente entonces, no hacía falta porque encima Arabia queda en África. Bueno, Arabia queda en Arabia, podríamos decir. Pero, qué sé yo, tenemos musulmanes arriba de África. Podría llamarse Battle of Africa y tener una Arabia igual. Meh, no sé. Bueno, tenemos a Era vietnamita acá a la izquierda. Tenemos acá a la derecha Doughty con los Tatars. Más a la derecha tenemos a The Viper. Vamos a ver The Viper con los Gurdjaras. No, Indostani. Siempre me confunde ese icono y me hace caca olvidarme del icono del Burjari y del Indostani. Tenemos a The Viper con los Indostaníes, entonces. Y para terminar la nómina, Tatito con Italiano. Tato con los Thanos. El Tatano, ¿no? Tenemos a Italiano de parte de Tato con los italianos. Tato y Tatano. Díselo, querido Jonathan. Hay el doble de gente cuando streameas rankeado que cuando juegan los más pro. Sos un crack narigón, palo de corazones, palo de corazones, palo de corazones. Palo de corazones, palo de corazones, palo de corazones, Jonathan. Te mando un abrazo grande, grueso total, grueso absoluto. Se lo quiere mucho. Es verdad, no sé si me estás ofendiendo o si me estás halagando o si ninguna de las dos es solamente un factos. De cualquier manera, estamos en un horario medio caca y no avisé, ¿no? Hay que decirlo, o sea, no avisé por ningún lugar que íbamos a streamear esto. De hecho, recién ahora me enteré que existía este showmatch. Y también estamos en un horario medio caca, ¿no? Son las 2 de la tarde acá en Brasil. Me imagino que la mayor parte de ustedes o está desempleado o está home office, cama office, o está en el trabajo en este momento y se está haciendo el boludo en el baño, o su jefe justo mira a Age. Así que va por ese lado también, no es solo porque ranqueo o no, pero sí. Hay que ver. Arabia queda en Perú, informate. Ah, ok. Sí. Me olvidé. Arabia, Perú. Tenés razón. Queda al lado de Huacachina. Es tremendo. Gracias por los bits. Estoy home office, Andy RK. Me encanta. El home office es épico. Aguante el home office. Totalmente. Regresó Lierey. Y bueno, para... Está jugando. Regresar. No sé, pero está jugando ahora. Así que bien. ¿Hay algún moderador que está metiendo las predicciones en TW? ¿Se pagan los Milanga Coins o no? Dame solo un segundito que estaba terminando de tomar agua. Tenemos guerra escautal. A ver la micro. Ok. Ay, qué mal que la pasó la M ahí. Perdió el scout gratis en Biel y ahora le quiere matar el scout a Nikaf. Y le quedan 4 segundos para pasar a Feudal. Se terminó escapando con todo. Igual se comió un hit más. Ok. Está todo pasando al minuto 8 y pico, amigo. Pasan muy rápido ahora. Ese fue el primer... Oh, para. Décimo super chat de Zotad, ¿eh? Gracias Adolf por el miembro. Está peligroso ya el asunto. Estoy hablando alemán. Apareció Adolfito en el chat y ahora Adolf se acaba de ver. Adolf ahora pertenece a nuestra comunidad. Digan hola, Adolf. Hola, Adolf. Un abrazo grande, gracias por el miembro nivel 4. Encima, alto miembro tiene Adolf. Le mando un abrazo grande, grosso total, grosso absoluto. Y el décimo super chat de Zotad tenemos, ¿eh? En cualquier momento va a llegar, se va a escuchar. Qué grande Zotad tirando 10 super chats. Grosso total, grosso absoluto el muchachito. Te puede matar por acá, Heart, ok. Bienvenido. Ok, termina de walear. Tenemos scout y arquero acá para adelante. Guerrillero de parte de Tato. Ok, claro, está contra Britton. Supongo que tiene sentidinho. Así conecta, no conecta. Díselo, Zotad. Te estoy mirando en el laburo, Nachito. Pero como soy programador, no trabajo, así que es lo mismo el horario. Como soy programador, no trabajo. Qué hijo de puta. Nenazo grande, Zotad. Gracias por los 10 superchats. Le agradezco mucho. Grosso total, grosso absoluto.
Nacho, si querés podés nombrar mi apellido. Hola, Diego Sebastián Stahlschmidt. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un abrazo grande, grosso total. Grosso absoluto. Lindo apellido tenés, ¿eh? Lindo apellido. ¿Me dice 1,90 m? Tenemos 4 arqueros para la derecha. Tenemos un scout herido por ahí también. Scout de parte de Nikav. Que por ahora viene top score el argentino. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¿Tenemos top score argentino o no? Pasó Perú, amigo. ¿Nos pasó Perú? Ok, vuelve Argentina a estar en el top. ¡Vamos, Argentina! ¡Viene Argentina! ¡Viene Argentina! ¡Viene Argentina con el secado! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Viene Argentina con todo! ¡Tiene 4 scouts el argentino! ¡Vamos a ver qué onda! Sigue primero en top score el argentino. Lo hace muy bien, pero muy bien. Tiene 4 scouts. Se van pasando para atrás. Mira cómo esquivan el oro. Esquivan el oro. Pega la vueltita por el oro, por arriba. Y ahora tiene la madera cerca, pero tiene que tener cuidado para no terminar pegando en algún lugar que no quiere terminar peleando porque está con los 4 scouts nada más. Y uno de los cuales está bastante herido. El top score argentino. 4 scouts, de los cuales solo uno está herido. Va a meter el quinto scout tremendo. Y ya tiene en este momento 26 aldeanos, 5 de los cuales son unidades militares. Veremos si la población puede seguir subiendo para argentino, que viene top score de la partida completa. Ojo, porque vienen 4 scouts de parte de Doubt, 4 arqueros de parte de Era, y que no le peguen al argentino, por favor, porque viene top score en este momento. Tenemos 5 terminando de igualear, pero parece que le van al otro pocket del otro lado. Puede terminar doliendo. Ah, Ankara Nikav. Tiene los 5 scouts todavía. Sigue sin agarrar el oro principal por acá, mi amigo Hart. A ver si el argentino puede terminar haciendo algún daño por acá. Tiene todavía los 5 scouts, uno de los cuales está herido. A ver si puede terminar metiendo más. No sé, terminó de igualar hasta el fin del mapa de un lado. Termina de igualar hasta el fin del mapa del otro. No por nada, este top score del partido del argentino. Sí, señor, increíble. Los 4 scouts igual de parte de Davos le quieren pegar por acá al aldeanito que tiene para mí. ¡Ay, Hart! Pierde un aldeano. Sí, señor. Y ahora le toca a Nikav defender a su amigo peruano. Ahí pegándole al... ¡Ay, va a perder un aldeano más Hart! La está pasando muy mal. Cuidadito. Ya no está top score el argentino, lamentablemente. Ahora está top score Doubt. F en el chat, señores. F en el chat. Otro scout que va cayendo. Lierey viene top score del Aftermath ahora. Estamos al horno. ¡Ay, GG! Pará, mandá los arqueros a la madera, mandá. Está GG Hart, ¿eh? Está literalmente GG. No hay manera de salir de esto. ¿Qué va a hacer? Tiene que escaparse con todo. Uy, GG ya. Ay, amigo, la diferencia que le saca el GL a la M. Wow. Tremendo, eh. Qué dolor. Qué dolor. Uy, amigo. Lo están haciendo popó a la M. Con todo respeto. Lierey por ahora mantiene vida. En Biel, dentro de todo, no está muerto. Pero Hart está GG de una manera nunca antes vista. No, tremendo. Pobrecito Hart, amigo. Tiene 26 aldeanos. Recontra F. Bueno. Estuvo parejo cuando arrancó. Pasa que después se desemparejó un poco, pero ok. Son cosas que pasan también. Pero cuando arrancó estaba parejo. De hecho, hasta venía mejor el AM porque tenía mejores civis de punta. Ok, capaz que le matan los dos arqueros que tiene ahí. Bueno, en Biel parece que cuida un poquito a los arqueros de su rival ahí en el medio. Increíble. Acá hasta podrían haber mandado más unidades, pero se cansaron de matar a aldeanos. 28 aldeanos tiene Hart. Encima el contrapocket de Hart es Viper. Ya no le había ido muy bien la partida anterior. Supongo que ahora será más difícil. Lo que puede hacer es Lierey defenderse solo, ¿no? Tiene ingleses y puede pasar a castillos. Debería empezar a tener crossbow mejores. Que sería una opción. ¡Ay, a ver! ¿Qué hace Dauta acá? Yo soy consultor SAP, cobro mucho y veo H diario. Hermoso, amigo. Cobro mucho. Cobro mucho, dijo. Creo que no conozco a nadie que cree que cobra mucho. Así que debe ser increíble tu trabajo. Es la primera persona en el mundo que conozco que cree que gana mucho. Invítame, por favor. Yo ya hice proyectos de SAP. Más como PMO que como programador, pero conozco sistemas, amigo. Dame una chance, por favor. Bueno, le terminan de borrar acá a Enviel los arqueritos. Sufrió bastante igual Doubt con los scouts. A ver qué tal. Hart todavía tiene scouts. Ok, bien ahí. Pasa a Castillo. ¡Ey! No está tan mal el AM, ¿eh? Yo pensé que había perdido con lo horrible que está parado a Hart. Pero aparentemente
Los otros jugadores sí sacaron alguna distancia. Quieren bajar para acá la galería de tiro con arco al pobre Lieri. El que está pasando castillos es Tato. Pero, hey, mira, Nikabe está pasando castillos. Nikabe está pasando castillos. Enviel también. Era acaba de cliquear a Castis. Y le van a bajar una arquería. Y no sé si no le van a borrar otra también, Está jodido el asunto. Si le borran la galería de tiro con arco, se va a quedar sin edificio militar Lierey. Brutal. Dicen que sacaron el pie del acelerador un poquitito como para que no sea un 7-1. Tremendo, Pasando a castillo los tres jugadores del GL. Solo me faltaría... No me falta nadie. Acaba de cliquear también de Viper. Y Lierey acaba de cliquear. Tiene ahora la construcción de otra galería de tiro con arco atrás. Y le quiere terminar de borrar la galería de tiro con arco que tenía arriba. Hola, Roberto. ¿Cómo estás, querido? Te mando un abrazo grande, amigo. Segundo centro urbano va agregando por acá. ¡Nikav! ¡Que viene top score del equipo del Aftermath! ¡Vamos, Nikav! La producción doble establal. Ya le mataron otra galería de tiro con arco más. No te voy a mentir, lo están pasando mal. Pero bueno, Nico tiene caballero en castillos. Un antes y un después en el partido. Metiendo universidad. Quiere bajar el cuartel. What the fuck. ¿Por qué no le van al oro, no? Bueno, no voy a cuestionar los métodos del señor Viper. Tampoco. Era un halago para que veas que estás yendo por el buen camino con lo de rankear. Te queremos ver volver a tu nivel y hacer showmatch contra Viri y Joan. Palo de corazones. Palo de corazones para vos también, te agradezco mucho. Y es una de las cosas que planeaba. Cuando pueda volver a un nivel interesante, ¿no? Si es que algún día llego. Pero mantengámonos positivos por ahora y decir que algún día voy a llegar a un nivel interesante de nuevo. Me gustaría empezar a hacer showmatch contra pros. Obviamente para perder, pero mi objetivo es sacarle una partida y postearla como video separado para decirle gané a X. Entonces quiero hacer showmatch contra Viri, contra Juan, ¿entendés? Después a partir de ahí solo para arriba. Hacemos un mejor de 9 con Tato. A ver si le puedo sacar una y después postearla separado, ¿no? Como hacen todos los youtubers, pero esta vez yo. Y quiero hacerlo. A ver si me sale. Ok, tiene una gran cantidad de caballeros por acá. Buena wall de parte de Era para que se pueda defender. Viene Nika, ven cara Nika. Ojo porque el caballero igual de Edad de los Castillos no tiene pureza de sangre. Con lo cual es un... Básicamente es un jinete con pureza de sangre, pero con más 2 de ataque. Es lo mismo que un jinete, pero con 2 más de ataque por ser un caballero. Si tuviera pureza de sangre sería bastante mejor que un... Que un coso. Estuvo bien. Así que sí, tengo esos planes. Ojo, crossbow de adelante parte de Enviel. Va pasando recontra mal para acá mi amigo Daud. ¡Ojo, tú de piojo! Viene con todo Enviel hacia arriba. Cuidadito porque le va matando cada vez más aliados. ¿Tiene balística ya el animal? Gran timing para la balística. Y la va pasando para el Tuje. Por acá Daud pierde el diano. De hecho es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadáveres. Cuento. Y lo están haciendo popó con Nikov también, ¿eh? Lo están haciendo popó con Nikov. Y Nico tiene incluso el triple centro urbano, además de la gran cantidad de caballeros. Lo van destruyendo a Daud. Lo están haciendo popó a Daud, Lo están haciendo completamente popó. Y era... Bueno, Hart no deja de ligarla el partido entero. Aparentemente lo odian mucho a Hart. ¿Por qué odiarán tanto al peruano? Los caballeros de Nikov van encontrando algún que otro aldeanito que tiene por acá. De Viper. Y le agrega otro centro humano. Díselo. ¿Escuché mal? ¿Escuché un...? Ah, ok. Nacho, querido, te miro desde el taller. Pero ya fue. Me encanta AOE desde siempre. Pero no conozco nada del competitivo. Es de punta y poker. Son términos competitivos. Me lo podrías explicar. Gracias por el contenido. Gracias, Fresmo, a vos por el superchat. Te agradezco mucho. Punta son los jugadores que están en las alas. En los costados. Son 4 jugadores. Entonces, obviamente, tenemos 2 en el medio y 2 en la punta. Los del medio son los que llamamos pocket. O central. Siempre le vas a decir pocket igual. Nadie le dice central en el juego, pero... Sería una traducción. Y los puntas son los puntas o los flancos. Que son los jugadores que están en las puntas, ¿ok? Básicamente eso. Hay una gran diferencia de jugabilidad. El que está en el pocket o en el medio está mucho más lejos del otro jugador. El que está en el punta está mucho más cerca del otro jugador. Por eso el que está cerca juega arqueros y el que está lejos juega jinete. Una unidad más rápida. Y el que está cerca juega arquero porque está más cerca. Entonces la velocidad no es un problema tan grave. Con lo cual podés jugar arquero. Después tenés varias complicaciones, como el hecho de que jugar jinete-arquero es mejor que dos jugando jinete. Jugar arquero-arquero es peor que jugar jinete-arquero también. Entonces siempre buscas el combo. Por eso tenemos la utilización de diferentes selecciones de unidades según tu posición en el mapa.
No sé si me expliqué claramente, discúlpame si no fui claro. Cualquier cosa me avisás e intentamos explicar de otra manera. Un par de lanceros por acá, mi amigo Tato. Increíblemente el Gamer Legion todavía viene arriba en score. No sé por qué, porque siento que la M viene mejor, la verdad. Probablemente porque a Hart lo hicieron completamente popó, ¿no? Hart no tiene una granja. Hart está GG. Tiene 1900 puntos de... Hart tiene... Bueno, tiene todavía más puntos de lo que yo tengo rated. ¡No, no, no! Mira, oficialmente Hart tiene menos puntos de lo que yo tengo rated. Uy, ojo, el piojo. Pero Daud lo hicieron bastante popó también. Pairo, Daud tiene triple centro urbano, tiene el doble de aldeanos que el muchachito. Ojo con Enviel que va perdiendo todito, todo por ahí. Y a lo Hart, amigo. O sea, Viper no tiene ni miedo de dejar un par de caballería ligera ahí, de tan pocos aldeanos que tiene guarecidos en el centro urbano. Esto es horrible. Se va a ¡ah! La migración aldeanal. La migración aldeanal va sucediendo. Hart se va escapando. Impresionante. Ojo con la gran cantidad de arqueros que tiene por acá mi amigo Lee Rey. A ver si lo pueden terminar encontrando. Increíble que esté jugando guerrillero de élite, Tato. No me gusta para nada guerrillero en TG, pero los buenos son ellos. Pero bueno. Está hecho mierda, Hart. Completamente hecho popó. Por suerte gana en soles. Ahí tenemos jinete. Uy, mira, le van borrando los jinetes a Doughty. Enviel sigue haciendo daño. Daniovich. Ojo, tú de piojo, tenemos catapulta de parte de Enviel. No conectó. Bueno, conectó un poco, Conectó algo, era mejorando para acá. Dactilera. Ojo porque Enviel le ganó la punta era, Sonó raro, pero se entendió lo que quise decir, ¿no? Sí, sí, sí. Impresionante. Ojo porque si se come un catapultazo era, está el horno. Ay, no se come la puntita. Ok, listo. La punta no se come. El catapultazo iba a decir. Tenemos guerrillero de... ¡Yahoo! Taller de maquinaria de asedio. Arquero adelante de parte de mi amigo Lierey. A ver si puede terminar haciendo algún daño. Guerrillero para adelante de parte de Tato. Hay que ver si logra hacer algún daño o no. Más camello va a llegar de parte de Viper. Pasa que camello contra arquero no es bueno. Hay que ver si Lierey encima los micrea bien porque está potente. Los guerrilleros de élite igual de parte de Tato. Mira cómo micrea para acá Lierey para no terminar regalando arqueritas. ¡Ajo, tú de piaja! Tenemos camello en gran cantidad igual de parte de mi amigo de Viper. Y los arqueros de Lierey siguen haciendo un daño absolutamente tremenda. Igual le termina de borrar los caballeros al pobre Nikab. Ahora es guerrillero de contra arquero. No hay mucho que pueda hacer Lierey ahí a no ser micrear. F en el chat porque no está micreando. ¿Qué hace? Ah, se mamó Tato. ¿Qué hizo Tato ahí? No, amigo, le dio a la chala. ¡Tato, pegá, amigo! ¿Qué le pasó a Tato? Tato se le bloqueó el cerebro. Debe estar micreando en otro lugar, ¿no? Acá no. No, no sé a qué estaba haciendo. Bueno, Tato estaba ocupado, ¿ok? No lo juzguen. Gran cantidad de arqueros tiene por acá, mi amigo. Era. Para atrás los arqueritos de parte de Enviel. Diferencia aldeanal. 328 de población para un lado, 370 para Gamer Legión. La gran diferencia del partido hasta ahora es que Nikov está pasando Imperial y va a poder meter Paladín en la transición. Perdón, Caballero. En la transición en realidad ya tiene Caballero, con lo cual Paladín puede salir automáticamente. No va a necesitar transicionar a Caballero primero y después a Paladín. Mete Paladín de una. No son los mejores Paladines del juego, de hecho son bastante cacas, pero no son malísimos. El Paladín de por sí ya es muy fuerte. ¡Ay, ojo tú de piojo! Enviel pierde todos los aldeanos. Completamente al horno el noruego. Mal ahí en Biel. Mal ahí en Biel. Va perdiendo todos los aldeanos. Y de a poquito el Gamer Legión vuelve a estar en una posición sólida, saludable, potente, fuerte. Viene bien el asunto. Esta es la base de Hart, amigo. Hay camellos ahí arriba. ¿Hay camellos en Perú? ¿O solo en zoológicos, ponele? ¿Y tienen pelito solo arriba o es la sombra? Walk like an Egyptian. Ok, raído de parte de Nikov. Arriba limpiaron. Había muchos arqueros, así que no tenían mucho para limpiar. Pasa que el tema ahora es que Nikov está con el más 3 de defensa saliendo y claramente va a meter Paladín también. El Paladín del Borgoñón cuesta la mitad de comida. Así que es muy fácil hacerlo también. Ya como compra 100 de comida, va a sacar Paladín. Se nota que va a sacar Paladín porque dejó de meter caballero. Entonces está guardando recursos para poder meter Paladín. Ahí está el Paladín nomás.
Como gran cantidad de arquero, igual de parte de Ina hacia adelante. Ay, mi crear contra catapulta no es muy saludable, que digamos, con guerrillero. Pero funcionó. Así que nada mal. Tatito está pasando la de los imperios. También está pasando la de los imperios. Era. Como agarrando oro adelante, de hecho, en Biel. Acá la parte central. Gran cantidad de arqueros tiene Era. Van volviendo porque no va a querer regalar contra Paladín. Ay, mirá el poco daño que le hacen. Con más 3 de defensa, el arquero prácticamente se vuelve completamente inútil. Va intentando pelear como puede, pero sabe que regala todo porque sabe que no lo va a salvar. Sabe que no los va a poder salvar, así que mejor dejarlos ahí, en un agujerito. Dentro de todo está matando algún... Acá podría guarecer Nikov, también el centro urbano. Sería de ayuda, pero van a terminar borrando todo. Perdió todos los arqueros Era, Castillito adelante de parte de Tatushko. Ya llegando a Imperial. Era también está llegando a Imperial. Paladín falta un minuto. Pasa que claro, Viper va a mejorar ahora camello pesado. Y después tiene camello imperial el Indostani también. Debería hacerle frente al paladín débil de Nikaf. Y arquero para adelante, parte del Lideri. Unos arqueros ahí para defenderse. Juan Carlos Guedes. Hola Tucán, ¿cómo estás? Yo estoy perfecto. ¿Cómo estás vos, Juan Carlos? ¿Todo bien, Juanca? ¿Cómo dice que le va? Hola, ¿cuánto suelen durar estas partidas? Depende. Depende del mapa. Y hay, o sea, mínimo 30 minutos, máximo hora y media. Es lo que suelen demorar. Ay, jeje, me parece, amigo. No, no sé mucho por dónde la van a buscar, la verdad. Encima Lierey está en castillos y no cliqueó a Imperial. Y ahora van a venirse los lanzapiedras a Lierey y lo van a destruir. Harta empezó a boomear. Harten, no sé cómo, metió un montón de centros urbanos. Aparentemente rebumeando el muchacho de Perú. Te dije, ¿viste? Ganando en soles. Ok. ¿Puede terminar haciendo algún danito? Creo que en Biel está bastante al horno acá. Creo que en Biel está bastante al horno. Porque no mejoró Arbalesto. O sea, claramente los recursos no están ahí. 65 aldeanos tiene nada más. Es bastante poco. No hay gran economía. Tiene algunos aldeanos parados. Está difícil el asunto, Está difícil el asunto. Nikov es el único que podría intentar hacer algún daño con Paladín. Pero recuerden que en cualquier momento van a empezar a salir camellos pesados de parte de Viper. 48 segundos necesita para llegar a Imperial el jugador de Noruega. Y Lieré es cuestión de tiempo hasta que desaparezca del mapa. Vuelven a raidar al pobre Hart. Ni un segundo tuvo en paz de partido, Harty. Harty, tete. A ver si puede convertir por acá algún pala. Esto es intrigante, a ver. Camello de castillos contra paladín de Imperial. No parece sacarle tanta diferencia el paladín, No parece sacarle tanta diferencia el paladín. Creo que ese de Imperial probablemente GG. Creo que si quisieran tirar GG podrían y no se avergonzarían. Ahí está el GG. Ahí está el GG. Sí, de hecho, no daba para más. Hart murió muy temprano. Sacaron mucha diferencia, con lo cual, aunque Nikov jugó relativamente bien, estuvo bien, top score del partido, estaba sólido, buen start, pero Hart murió muy rápido. No culpa de Hart, porque le hicieron un sanguchada fuerte. No por culpa de Hart, no estoy diciendo eso. Pero murió rápido Hart. Es la causa probablemente de los problemas del partido. Lierey tampoco subió a Imperial en ningún momento. No tuvo gran economía. El austríaco 2-0 arriba. Gamer Legion. Sean honestos, ¿creen que le va a ganar una partida el AM en la serie a los chicos? ¿Creen que le van a ganar una partida? Imagínate luchar contra Era, es casi imposible de ganar y que encima tenga Tato, Doubt y Viper. Y sí. Igual siendo honesto, yo creo que Era es mucho mejor en uno contra uno que en TG. En mi opinión, no me vengan a crucificar. No me vengan a crucificar. Para mí, Era es mil veces mejor en uno contra uno que en TG. Mi sentimiento. Sigue siendo top player de multiplayer completamente. Pero yo le tengo mucho más miedo a un Era uno contra uno que a un Era Team Game, la verdad.
Sobre todo de punta, ¿no? ¿Jugó punta? No. Sí, jugó punta era. Sí, de punta no sacás tanta distancia. De hecho, Enbiel en algún momento venía mejor que era. Enbiel cayó mucho porque le atraparon todos los arqueros. Enbiel para mí venía mejor que era en algún momento. Mirá los APM. 121 de APM era. 106 de APM Viper. Grandes APMs, con excepción de Doubt. 62. Doubt tiene mi APM. Un poquitito menos que yo tiene Doubt de APM. Un poquitito menos que yo. Económicamente hablando, el mejor fue Nikav. 47.000 recursos, amigo. 47.000. Alto boom pegó. Jugó muy bien Nico, eh. Bastante bien Nikav. El primero a subir a castillos. El primero a subir a imperial por diferencia amplia. Bien por Nikav. Jugó bastante bien, eh. Jugó muy bien el Argentinian. Bueno, han jugado Savannah. Y jugaron African Springs. Con lo cual ahora queda Maghreb, ¿no? Maghreb quedaría por jugar del equipo del AM. Individualmente veo más fuertes a los de GL, y sí, yo también. Y como equipo también, ¿eh? Hay que decirlo. No les voy a mentir, como equipo es más fuerte el GL también. Individualmente son más fuertes, pero en equipo también son más fuertes. Duele. APM es acciones por minuto. APM es acciones por minuto. Walk like an Egyptian. Tum, tum, tum. Pero fue una buena partida. Fue una partida interesantina. Nacho, ¿se desvanece el AM o qué? Sí, el AM ya no existe. Oficialmente el Aftermath no existe más. ¿Quién más podría entrar por parte del AM? Creo que nadie. Casi estoy a la PM de Doubt. Me falta su inteligencia. Y Doubt es inteligentísimo, pero además de todo tiene 25 años de experiencia de jugar al más alto nivel del mundo, ¿no? Si hay alguien que tiene experiencia, es Doubt. ¡Bienvenido, Guillermo! Gracias por suscribirte al canal. Y gracias por el Prime a H97. Gracias, H97, grosso total por el Prime. Te agradezco mucho. Estamos llegando a los 250 subs, ¿eh? Muchas gracias de corazón a todo el apoyo gigante que estoy recibiendo. Gracias, muchas gracias eternas a cada uno de ustedes. Se les agradece mucho. Nacho, ¿por qué Daute es el único veterano que quedó? No es el único veterano que quedó. Chris juega a veces todavía también. Daute es el que prevaleció en la élite. Daute es el que prevaleció en la élite, básicamente. Llegan los escorpiones de Viper. Tengo miedo. Ok. Ya están hosteando los muchachos. Vamos a ver qué sale. Nachito, saludos desde Calgary, Canadá. Gracias por tu contenido, me ayuda mucho a mejorar. Cheers. Un abrazo grande, Nicolás. Un beso gigante para vos. Grosso total, grosso absoluto. Nikov es la gran diferencia, se nota que juega a otro nivel. Dice Esteban Escudero. Jugó bien, jugó piola. Es muy cara dura si te agrego de amigo en LinkedIn. No, al contrario, agregame de amigo en LinkedIn. Amigo Ignacio, cita todo. CITTA. IGNACIO CITTA. Mi nombre, básicamente. Buscame en LinkedIn, agregame, claro que sí. Y ya que estás, recomendá que sea hablar español y recomendá que sea hablar inglés. Viste que abajo tenés ese botón de recomendar. Recomendá que sea hablar en español, en inglés, no importa, recomendá. Total. ¿Te acuerdas del rec que se llamaba The Best Comeback Ever o algo así? ¿La rec? ¿Es de la OC? ¿Ellos eligen las posiciones antes de arrancar? Sí, señor. Depende del color, Luca. Colores de punta son puntas y colores de pocket son pocket. Te explico. Un equipo es colores pares y otro equipo es colores impares. Siempre. Independientemente si es 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3 o 4 contra 4. Un equipo es color par y otro equipo es color impar. ¿Sí? Entonces, 1, 3, 5 y 7 contra 2, 4, 6 y 8. Siempre. Los colores de la punta, o sea, los colores que están más lejos, son los colores que van a ser puntas. Entonces, si tenés 2, 4, 6 y 8, 2 y 8 son puntas y 4 y 6 son pocket. Decís yo si no lo sabías. Quiero ver a cuánta gente ayudé con ese comentario. Si sos impar, 1, 3, 5 y 7, 1 y 7 son puntas y 3 y 5 son pockets. ¿Ok? Quiero ver cuánta gente no sabía eso. Escribí uno si sabías y escribí dos si no sabías.
No entendí nada, Nachito. Pará, es bastante simple. Un equipo es color par, otro equipo es color impar, ¿sí? ¿Sabes lo que es par e impar? Si es divisible por 2, es par. Si es, no es divisible por 2, es impar. Un equipo es par y el otro equipo es impar. ¿Ok? Los equipos pares, los colores de las puntas, ¿ok? Te podría decir los números, pero más fácil cuando lo entendés. Así te acordás después, porque si no tenés que memorizar número. Y es re estúpido, vi gente que memoriza los números pero no sabe por qué es así. Los colores de las puntas son puntas, los colores del pocket son pocket. Entonces, si tenés pares, tenés 2, 4, 6 y 8, ¿ok? El color 2 y el color 8 son los colores de las puntas. ¿Por qué? Porque son los colores extremos. 2 y 8 son los que están afuera. ¿Cuáles son los números del medio? ¿Cuáles están encerrados entre esos números? 4 y 6 son los pockets. ¿Ok? Sí, sí, sí. Si un equipo es 1, 2, 3, 4, 1 y 4 son punta y 2 y 3 son... no. Cualquier cosa. Bueno, sí, 2 y 3 son pocket. Correcto. Correctus. Llegó la gorra. ¡Ah! Con... ¿Estamos? Obrigado. Bueno. Nos trajo chocolate. Chocolate. Ella me bate cómoda haciendo chocolate. Parece que no arrancó todavía. Tranquilo, muchachos. Ya están todos en el host. Ya están todos en el mapa. Nacho, tengo una pregunta. Si soy gemelo y meto redención al convertir casas enemigas, ¿puedo guarecer en esas casas convertidas? No te voy a responder porque tengo un video preparadísimo para responder todas las preguntas de conversiones. Te voy a hacer una pregunta yo. Si convertís un aldeano coreano, ¿tiene más línea de división o no? No, amigo. La respuesta puede sorprenderte. Este domingo en formato video, Nacho OSIME. No, voy a responder altas preguntas. Va a estar buenísimo. De hecho, todos los que tengan alguna pregunta de cualquier cosa que tenga que ver con conversiones o algo así medio raro, dejate un comentario en cualquier video mío. Así le saco un screenshot y lo respondo en vivo, ¿ok? Lo respondo en el video. Si tenés cualquier pregunta, dejala en un formato. Lo puedes hacer ahora. Abrís una nueva pestaña, entras a Nacho AOE en YouTube, cliqueas el primer video que se te aparezca y preguntas lo que quieras. De cualquier cosa así que pueda responder. Estuvimos explorando el Age con unos amigos, con Blachundi y Triple. Y descubrimos un montón de cosas que son increíbles, amigo. Increíbles. Si, ¿qué pasa si convertís un barco que tiene monjes con reliquias del oponente en el agua? ¿Qué pasa? ¿Y si lo deleteas? ¿Aparece la reliquia de nuevo o no? Porque es del oponente. No, es tremendo. Hay un montón de cosas que... ¡Para! Te voy a preguntar otra. Si convertís un molino Gurjara con ovejas adentro. Esa la... No, ni en pedo la saben a esa. Ni en pedo... ¿Sabes cómo sé que no lo sabés? Porque yo no lo sé, lo busqué en internet entera y no está. ¿Eh? No, es buenísimo, es buenísimo. Es una locura la cantidad de cosas que descubrimos. Estoy re contento, amigo. Ahora le puedo dedicar tiempo a esto y estoy re contento. La cantidad de boludeces que descubrí con los pibes es una locura. Es una locura. ¿Qué pasa si convertís un dock Gurjara con pesqueros? ¿Podés volver a guarecer los pesqueros o no? Porque ahora es tuyo el dock. Amigo, ni en pedo sabes eso. No me mientas, no lo sabés. No lo sabes. Sé que no lo sabes porque no está en internet, amigo. Ya hice la prueba, así se convierte y te da comida. ¡Falso! Mirá, así sé que no lo probaste. Porque es falso eso. No, tremendo. Tremendo. ¿Me mataste con la pregunta del Gurjara? Olvídate, no hay chance de que lo sepas. No hay chance de que lo sepas. ¿Hay video de eso? No, todavía no, pero lo voy a hacer. Lo estoy haciendo. Ya lo terminé. En realidad ya terminé de grabarlo. Tengo que editar ahora. Como es un videazo, lo quiero editar lindo, ¿viste? Cuando son videos medio chotos, no los edito. Los mando así de una. Pero ese video está muy bueno. Así es una locura la cantidad de cosas que descubrí. Está muy bueno estar al pedo. O sea, está muy bueno tener tiempo para hacer esas pruebas. Nunca tuve tiempo para ponerme 4 o 5 horas en el editor a probar 40 escenarios diferentes.
Es tremendo. Así que nada, si tenés cualquier pregunta del Age, de todo el Age, no importa de qué, hacelas. Ah, este mapa es interesante, me gusta este mapa. Hacela en cualquier video. Creo que es una pausa. ¿No? Es una pausa. Ah, ok. Aparentemente dropearon. This map doesn't work for 4 contra 4. Ah, ok. Ok. Aparentemente pusieron un mapa que no se puede jugar 4 contra 4, solo 3 contra 3. Esto puede ser un problema teniendo en cuenta que es 4 contra 4. Bueno. Nacho, lee mi comentario y responde mi duda, por favor. ¿Cuál es tu duda, Derek Zoro? Si conviertes una mula de carga haciendo gemer u otra así, ¿se puede usar para depositar? Es una pregunta que puedes hacer en cualquier video y te la puedo responder en mi próximo video que voy a postear. Está bueno. Pero Nacho, ¿era no era de la M? Sí, era de la M. Ya no es más de la M y la M ya no existe. Estamos bien. ¿De la Age 3 también? No sé nada de la Age 3. Sorry. Ahí sí que no puedo responderte. Nunca has casteado con Perotti. ¿Cuándo nos abandonaste? ¿Fue un refugio? ¿Cómo los abandoné, amigo? Dale. ¿Es buen casters? Totalmente. Sí, hemos casteado. ¿Qué pasaría si conviertes una aldeana embarazada? Es buenísima pregunta también. Sí, señor. Nacho, ¿podrías hacerte un video de las Sis para aprender a empezar a jugar a los nupsitos como uno? Tengo bastantes, nunca lo volví a hacer. Lo tendría que volver a hacer, la verdad. Pasa que estoy enfocado en llegar a 2K ahora. Entonces tengo menos tiempo para hacer otras cosas que me encantaría hacer. Porque quiero llegar a 2K. Es una obsesión. No es algo útil para mí. No es algo positivo para nosotros. Pero estoy obsesionado. Estoy obsesionado con llegar a 2K. Así que perdón. Pero voy a volver a hacer videos. Cuando llegue a 2K voy a tener tiempo para hacer un montón de cosas. Quiero llegar a 2K primero. Estoy tosiendo con tanto humo. Amigo, te hago otra pregunta. Si convertís un aldeano español con todas las mejoras. ¿Tiene todas las mejoras cuando es de tu equipo? ¿O depende? Qué rico, amigo. Qué rico. Si convertís un lanzapiedra japonés. ¿Dispara más rápido? ¿Y si te respondo que sí y no? Llegan los escorpiones de Viper. No importa la respuesta que den, está equivocada, porque es depende. No, no es claro que sí. Tampoco es sí la respuesta. No. Depende. Y te voy a explicar de qué depende en mi video, así que tranquilo. Es increíble. Lo sé, pero sí. Es una locura. La respuesta no es sí. La respuesta es depende. Lo sé, es una locura, pero depende. No tiene sentido que dependa. O sea, ¿de qué depende? Tranquilo, te lo voy a explicar en mi video. Tengo miedo que sea muy largo el video, de hecho. Porque tengo tantas cosas que descubrí para contar. Que tengo miedo que esté muy largo. Pero voy a intentar mantenerlo abajo de los 18 minutos. Gracias, Las Sales, por el Prime, te agradezco mucho. Y gracias a Leterrat, que se acaba de suscribir con nivel 1. Gracias, amigo. 232 de 250. Estamos llegando a los 250 subs. Gracias, amigo. Te agradezco mucho. Eso total. Qué grosa la gente. Sí, señor. Parece raro que la respuesta sea depende, pero sí, depende. Depende de una cosa muy específica. Nachito, ¿tu humor cambia cuando rankeas? Obvio, amigo. Nacho competitivo no tiene nada que ver con el Nacho de verdad. Nacho competitivo es un... Es una bestia que tengo enjaulada constantemente para poder ser un miembro funcional de la sociedad, ¿no? Que lo tengo enjaulado constantemente y cuando rankeo sale. Nacho, que fue de la vida de Rotter, no sabe lo que extraño a Rotter, amigo.
¿Cómo extraño a Rotter? Bueno, aparentemente lanzaron. Vamos a game. Tengo miedo, por favor, que alguien baje a era. Confío en vos, Tatito, dale, Tatito. Ok. Bueno, hay una pregunta que me hacían bastante, que es si soy uno y convierto una casa, ¿tengo 205 de población? Es una buena pregunta porque el uno no tiene redención, ¿no? Entonces, tendrás que activar todas tecnologías. Es un bastante raro. Algo bastante específico. Pero la puedo responder también. ¿Hace dos videos más cortos y listo? ¿Podría hacer dos videos más cortos? Sí. Pasa que estoy manija. O sea, hay tantas cosas tan copadas. No los quiero spoilear. Pero hay tantas cosas tan copadas que descubrí que no tenés idea. O sea, de verdad no tienen idea de la cantidad de cosas increíbles que descubrí. Que no tenía la menor idea. Es tremendo. O sea, imagínate lo siguiente. ¿Convertís un aldeano español? ¿Construye más rápido o no? ¿No es una gran pregunta? Obvio, no sirve para nada en el mundo real. Pero ¿no es una gran pregunta? Y se van a dar cuenta que en realidad sí sirve para el mundo real. Aplica, no en ese caso específico, pero aplica para muchas cosas. En fin. ¿Cuáles son los edificios que no se pueden convertir? Monasterio, centro urbano, castillo, maravilla. ¿No? ¿Alguno más? ¿Cómo le va trabando? En biel, déjalo jugar. Qué molesto. Uy, le pegó un pinchazo ahí, ¿eh? Le pegó de pinches. Mirá cómo pegó la vueltita ahí era. ¡Qué grande! ¿Cómo usa el águila del otro para poder agarrar su ciervini? Va buscando incluso su rinoceronte. Obviamente no. ¿Por qué obviamente no? Ten cuidado, llegan los escorpiones de Viper. Gracias, Mati Cordero, te agradezco mucho, gracias total, te agradezco el Prime. El mercado sí se puede convertir, claro que se puede convertir el mercado. Casi seguro que sí. Estoy 99,9% seguro que se puede convertir el mercado. Bueno, este mapa se llama Canyon Lake. Se llama Canyon Lake porque tiene un lake en el medio del canyon. Los que doquearon son Nikaf, The Viper y Doubt. Son los tres que doquearon. Está medio lejos el agua del centro urbano, ¿no? Con lo cual hay que caminar bastantecito. No dejó el aldeano en el medio, se fue. Porque no hay pesca de costa, con lo cual tampoco es tan útil pescar. Dos jugadores de Gamer Legion pescan, con lo cual probablemente el feudal gane en el agua. Hay que ver si va a valer la pena la inversión o no. Pero bueno. Nacho, con eslavos, el monje es más rápido. ¿Esto aplica para aldeanos también? No me acuerdo, la verdad. No sé. En realidad no sé a qué te referís. Sí, sí. Nacho, con eslavos. Ok. ¿Tiene que ser difícil pegarle a tus amigos en los torneos? Ah, decís como ser... Está diciendo que es difícil ser era porque tiene que paliciar a sus amigos, ¿no? Básicamente, mientras juega con un grupo de gente que no son sus mejores amigos. Tiene sentido. No sé, hay que ver el dilema acá de... Nachito, te amo, pero si guarezco un aldeano mujer y un hombre en una casa, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para que se reproduzcan? Alrededor, normalmente, o sea, depende, ¿no? Si aldeano promedio... Alrededor de 45 minutos. Aldeano que mira Nacho AOE, probablemente entre 15 y 30 segundos. Hay que ver acá si puede terminar abriendo. Atrapando. El águila aparentemente no. Le pega un par de hits. Le toma el palo. El águila puede ser guarecido para curar. O lo puede dejar ahí abajo simplemente para mantenerlo vivo un ratito más. Tenemos el scout delante de parte de Ira. Metiendo un cuartel para acá, mi amigo en biel. Hay que ver. Si no tengo redención y convierto un monje en una civil que sí tiene, ¿ese monje podrá convertir edificios? Gran pregunta, amigo. Gran pregunta. Déjenme ese tipo de preguntas en los videos. Así puedo sacarlo en screenshot y responderlo. Cualquier pregunta que tengas, es buena esa pregunta. A mí me gustó. Déjame por favor esa pregunta en un video, así lo recorto y lo probamos. Ok, tenemos dos
carga mulas. El scoutcito de Tato que tiene poca vida. Pero 7 segundos para el A feudal. A lo mejor se escapa 3 segundos. No sé si llega a escaparse, porque ahora se tropieza con cualquier cosa y lo van a matar. Ok, aparentemente no. De hecho, se escapó Lierey. Yo lo hubiera perseguido hasta el final. Pero bueno, Lierey obviamente es mejor que yo, así que toma mejores decisiones. Tenemos scout acá arriba. Doble arquería de parte de Era. Ok, vamos a ver la micro acá de scoutal. Aparentemente le pega bastante bien mi amigo Era. A Nikav. Nikav se va escapando. Tenemos el scout de Doubt. Ay, le faltan 40 segundos para llegar a castillos todavía. A feudal, digo. Uf, F. Va a perder el scout Nikav. De hecho, micro bastante bien, ¿eh? Lo deja con poca vida como para que no pueda hacer nada raro. Y el scout de Doubt que no lo puede perseguir. Yo hay que ver si Nico no se traba porque le quedan 8 segundos para el A feudal. Ok, Nico salvó el scout. Increíble. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Se pelean en agua? Vamos a chequear. Viper no está metiendo agua. Tato está metiendo... Doubt está metiendo una galeta incendiaria. Y Nikav está metiendo una galeta incendiaria también. Yeah. Ok. Si un onagro lanza las piedras a un monje y en el aire convierte la catapunta y mata al monje. Es buena esa también. ¿A quién le cuentan el kill? Esa es buenísima. Esa es muy... Esa es una excelente pregunta. Es una excelente... Déjamela en un comentario, así la pruebo y la muestro. No, qué feo que sonó. Así... Me entendieron lo que quise decir, ¿no? Me entendieron lo que... Así hago la prueba y muestro la prueba que hice. Queda mejor, ¿no? Que la pruebo y la muestro. Bueno, tenemos arquero acá atrás. Ojo tu de piojo con Enviel que va intentando defenderse. Tiene 2 arqueros defensivos. Tenemos el +1 de ataque saliendo. De hecho, no saliendo para ninguno de los dos lados. Ok. Ni Enviel ni Era. Está mejorando la flecha. Ok. Tenemos 2 scouts. A ver si termina conectando a los 3 arqueros. Son 3 arqueros nada más. Y no tiene +1 de ataque, así que... Ah, sí. Los pibes ya estaban festejando. Pero no. Pero no. ¡Y! Mirá la torre de Tato. Ah, es verdad, mirá. Una torre medio rarita. No juzgo igual, porque defiende el oro, defiende parte de la madera. Es una torre ok. Probablemente no quería usar la piedra después para meter centro urbano extra. Probablemente va a jugar un TC, así que tiene sentido también. Él es punto, así que no es nada grave. Bueno, tenemos linda cantidad de scouts de parte de Viper, ¿eh? Viper siempre queda arriba en el número de scouts. En este caso no, mira, tiene 6. Hart tiene 8. Por primera vez en la serie, Hart parece que viene mejor que de Viper. Pero de Viper ya metió... ¡Oh, la fiestucha! ¡La fiestucha! Va perdiendo a diario por acá de Viper. ¡Vamos, Aftermath! ¡Vamos, AM! ¡Sí, Mister! ¡Sí, Mister! Le terminaron morrando un par de tiranos a de Viper. ¡Ojo, tú de piojo! Otro aldeano más le termina borrando la víbora amarilla. Perdió 1, 2, 3 aldeanos. Terminó perdiendo. O aliados los aldeanos que le quedan ahí en la madera. Pero parece que terminó pasándola bastante mal de Viper. Ay, ay, ay. Bien por... Igual tiene 4 pesqueros todavía, pero no son grandes pesqueros tampoco. Arquero de parte de Tato que viene a apoyar, que viene a ayudar, que viene a intentar hacer algo de daño al rival. Ya que Hart, al tener más scouts... Ahora Viper igual ya vuelve a tener más scout. Tiene 10 scouts para acá. De Viper contra solo 8 scouts que tiene Hart. Ya vuelve a estar arriba de Viper de nuevo. Tenemos la torre acá en la madera que tenía ahí. A ver si puede terminar matando a la aldeana que tenía el jugador. Son 2, ¿eh? Son 2. Una aldeana termina cayendo. Muerta en el piso, llorando y sangrando. Y ahora pudriendo en la arena. Nadie la va a extrañar. Tenemos 5 scouts celeste de parte de Nikov. A ver si puede terminar haciendo algún daño del pocket de una. Tiene la madera full cerrada, por lo que parece Doubt. Un agujero ahí, pero dudo mucho que pegue la vuelta entera y no se dé cuenta a Doubt, así que dentro de todo está ok. A ver si pueden... ¡Ay! Le está pegando a la galeta con más vida. La diferencia. Se va borrando entonces, bien. Los scouts van volviendo, ¿eh? Ok, a ver qué tal esa pelea. Viper tiene un poquito más, me parece. No, tiene un poquito más Hart. Nada grave. Okay, metiendo mercado para acá, Tatito. A ver si le puede terminar haciendo algún daño entonces. Abierta la piedra, abierta la madera. Hart igual puede gualear, ¿eh? Si mete una casa a casa, debería estar ok. Empalizada está bien también. Empalizada acá está bien también. Ok. Y una torre defensiva para no morir.
supongo. Ay, si deja a los arqueros en buena posición, podría intentar impedir la torre. Tiene un montón de aldeanos igual para cajar. Dudo mucho que pueda terminar. Tadana. Ay, una aldeana muere. Otra más va cayendo. Y ahora la torre que sube. Tiene que escaparse el equipo de Gamer Legion. Cinco arqueros todavía migrando hacia la izquierda. Tiene torre en el oro y torre en la madera, ¿eh? Arqueros de Lierey que deciden volver a ayudar un poquitinho. Probablemente le quieren ir al otro pocket. Mira, bienvenido. Tenemos los 5 scouts de parte de Doubt. Más arqueros para adelante, de parte de Ira. Tenemos los arqueros arriba. Otra galería de tiro con arco. Para Enviel es la tercera galería de tiro con arco. Ojito, el AM no viene nada mal este partido. Es el primer partido que creo que empezaron bastante sólidos. Ok. Va para arriba, más uno de defensa ya mejorando. Torre defensiva, tanto en la madera como en el oro de parte de Nikov. El AM jugó mucho con torres. Tanto igual también, no es como que solo el AM. Cuatro jugadores pasando castillos, dos de cada equipo. Nada más justo hasta ahora el partido. Muy parejito, muy parejito. Incluso siento que la AM hasta viene un poco mejor porque gran parte del score de Gamer Legion es por la pesca. Y no te voy a decir que es una gran pesca, la verdad. La pesca bastante mediocre. Con lo cual en realidad pienso que viene un poco mejor el AM. To be honest. Como los, bueno, los scouts de Viper que siguen buscando algún punto de presión, pasando a castillos. Daut y Tato. Un punta y un pocket. Y Daut metiendo pureza de sangre. De a poquito van intentando caminar juntos. A ver. Ok, naranja y rojo. Podríamos llamar los colores del fuego, ¿no? Los colores del fuego contra los colores del hielo. Y hielo con clorofila. Un arquero de ambos lados. Va intentando pelear. Como le abren los flancos al mismo tiempo. Y pasando castillos al amigo Lierey. Pero ya los 4 GL están pasando castillos. Así que no sé cuánto va a durar la fiesta. Ya vienen los jinetes de parte de Nikav. Siempre sólido Nikav. Cual caca después de comer arroz. Tenemos pausa. Bien. Me gusta. No viene mal el AM esta partida, ¿eh? Ojo tú de piojo, ¿eh? Tenemos una pequeña pausa. Tranquilitos. Ya volvemos. Nacho, ¿a vos te duele perder una mina o solucionás todo con más minas? Ánimos. Y no afloje que ya vas a llegar a 2K. Y yo 12 más, como buen noob que soy. Andate la B corta ya que estás y cliqueame la reliquia que me existe. Un abrazo grande, Cristian. Se lo quiere muchísimo. Conviene, la verdad es que conviene explorar y encontrar y defender tus minas al principio de la partida. Porque si no, a largo plazo te quedas sin oro y te hacen pollo. Saludos. Lo quiere muchísimo, grueso total. Ojo con los jinetes, los scouts que tenemos por acá también. Va intentando pegar la vuelta, pero porque tenemos gran pelea. El equipo del GL reúne sus esfuerzos en el medio acá. Se unen el top y el... ¡Ay! ¿Cómo le van a matar todos los arqueros al pobre Era, amigo? Le van a borrar todos los arqueritos. Hay que ver si a cambio le mata un par de scouts a Hart. Que tiene por ahí todavía, pero me parece difícil. Creo que no. Mueren los arqueros de Era. Y el Aftermath de a poco va quedando mejor parado. Cuidadito. Pero sí, estaban peleando bot y top juntos ahí en mid lane. Ojo. Estaban pusheando la torre, pero fallaron. Perdieron todo. Ultearon. Eje. 22 arqueros Era. Hacia arriba. Tiene dactilera. Increíble, ¿eh? Dáctil Era. Y ya que estamos, más 2 de ataque y crossbow también, ¿eh? Rápida la dactilera, mejor el muchacho. Ok. Crossbow para adelante. Muelle. ¡Ay! ¡Ya! ¡No! Hay que meter una... ¡Uf! Zafó Era, amigo. ¿Cómo zafó Era ahí? What the fuck. Ok, caballería ligera de The Viper. Con más 2 de defensa dicen que pega ahí. Sobre todo con Tato viniendo por atrás. ¡Ojo, eh! ¡Ojo tú de piojo! ¡Ay! No sé si es buena idea. Por lo menos le da tiempo a llegar a Tato. No sé si es excelente idea.
Me parece que no, Me parece que regaló más de lo que le sacó valor. Pero bueno, mató Crossbow, tenía caballería ligera, que tampoco es tan fuerte, tan OP. Ay, buena micro de Tato, mirá cómo adelanta la mitad de los arqueros mientras la otra mitad está atrás. ¡Gran micromanejo tatística! ¡Tremendo! Entonces sí le sacaron el jugo al final, Entonces sí le sacaron el jugo al final, Le mató todos los Crossbow a cambio de caballería ligera que no iba a usar para nada. ¡Brutal el equipo de Gamer Legion! ¡Oh my god! Tremendo. Brutal. Qué gran jugada de Viper y Tato. ¿Vieron el micro de Tato? No tendrá el APM más alto, pero es increíble lo inteligente que fue. Si solo hubiera perseguido, créeme que no hubiera matado nada. El Gray se escapaba y estaba todo re bien. Pero Tato hizo un movimiento espectacular con los arqueros. Lo voy a tener que volver a ver para intentar imitar eso porque es espectacular. Patrulla con la mitad de atrás hacia adelante bastantes veces mientras el otro pack lo agarra y con clic derecho lo deja más cerca para poder intentar pegar para que no pueda hacer el timeada balística, ¿me entendés? Claro, el Yerei puede simplemente timear la balística y escaparse, pero cuando tenés dos grupos no podés timear la balística porque pega uno y después el otro, y encima el que pega de atrás, al estar patrullando, le pega a un arquero cada vez. Entonces no podés timear la balística. Fue un gran movimiento de Tato, gran movimiento. Mucho detalle que probablemente no mucha gente se dio cuenta, pero excelente movimiento. Tenemos 6 jinetes arriba, un monje en el mapa de parte de The Viper. Va escapando por acá, Ira. No, Ira no está teniendo una gran partida, Y siendo como que la primera partida tampoco tuvo una gran partida. Y a eso me refería. A veces es muy diferente jugar Team Game y jugar uno contra uno, Ujo, en el raideo que le está aplicando hard al Vipi. Y a la derecha va intentando snipear algún aliado que tenía Tato por acá también. Así que jugando sólido, jugando fuerte. Ok, Tao tenía un scout ahí cerca aparentemente, pero ya va poniendo un centro urbano. Y los scouts se van hacia el centro. A ver qué tal con la exploración ginetal. Nada grave. Es increíble que por una mina a veces mueran muchos aldeanos. Y sí. 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 Las minas son importantes, ¿no? Pasa que tampoco tan importantes como para morir. A veces la gente se olvida que tenés mercado, ¿no? Pero entiendo que a primer momento te desespera, ¿no? ¡Oh, no! El otro tiene mina y yo no. Estamos al horno, perdí. Sí, tranquilo, todavía tenés mercado, ¿no? Todavía tenés... O sea, podés pagar. La gente se olvida que podés pagar para obtener lo que la mina te puede dar. Que es el oro, ¿no? Vendés madera, vendés comida. Es una opción. La gente se olvida, ¿no? Pero de un buen comerciante también sacás lo mismo que de una mina, ¿no? Con el raideo de Scautal arriba de parte de Hart. Perdió los scouts Hart arriba. Nada grave, eran ya todavía de feudal. Ay, esos aldeanos de Nikav. Tiene balística Tato, sí. Un aldeano menos, dos aldeanos menos, tres aldeanos menos, cuatro aldeanos menos, cinco aldeanos menos, por favor. Dame el sexo, por favor. ¡Gran casa! ¡Ah! ¡No! Se metió para que no pueda hacer Nico la gran. ¡Ay! ¡Enorme Hart! ¿Vieron cómo metió los jinetes acá para que no se puedan meter los arqueros? ¡Increíble movimiento! ¡Para un poco! ¡Qué nivel, maestra! ¡Qué nivel! Sensacional. Tremendo. ¡Brutal! Completamente brutal. Impresionante. ¿Alguna vez estuviste con más de una mina a la vez? Normalmente no. Normalmente empiezo con la mina principal, siempre. Hay veces donde la mina principal está medio al horno. Y hay que ir a la mina secundaria, pero... Es muy raro. Solo cuando el oro es escaso. Solo cuando el oro o la piedra son escasas. Ahí sí. Tenemos castillo ahí adelante. Pero como regla general uno siempre prefiere la mina principal.
Y a veces agarrás la mina secundaria y la tercera al mismo tiempo. Porque una sola es como muy chiquita, no te entran dos campamentos mineros. Porque solo tiene cuatro cuadraditos. Entonces uno explora la opción de tener dos minas al mismo tiempo. Puede ser una opción. Bueno. Tenemos otra galería, tengo un arco adelante. Castillito bien defensivo de Doubt. Bien defensivo. Igual es georgiano, ¿no? Es Jorge. Doubt es Jorge. Con los Jorges podés meterme un aspas. Una gran unidad. Gran cantidad de arqueros de parte de Lierey. Lierey siempre con una cantidad de arqueros inimaginable. Pasando a Imperial, Lierey. Tenemos la edad imperial de parte de The Viper. Uy, el raideo que le están pegando a Tatushko. Una cantidad de arquero igual todavía tiene Tatito. Hay que ver si puede terminar salvando un poco esa eco que... Más triste que otra cosa. En población total 435-422. Sigo creyendo que la M viene mejor, La verdad que la pesca no es como una gran locura que decís, ¡fa! ¡Qué locura la pesca! Es ok. Y tenemos 38 arbalestas yendo para adelante. Da imperial de parte de Lierey. No sé. Mátale ese. Hermoso. Amo cuando guanchotean al jinete. Amo cuando tenés suficiente cantidad para guanchotear al jinete. Me encanta. Claro, después cuando tenés más tres y caballeros ya no guanchotean. Tienen que pegarle por lo menos tres tiros. Pero mientras están en jinetes, en castillos, tener arbalesta es soñado. Es hermoso. Otro castillo de parte de Doughty que va a empezar a meter cada vez más monaspas. Algunos arqueros adelante. Ya metiendo más tres de defensa para acá de parte de The Viper. Está metiendo una raideada soñada contra Hart. Hart, amigo, ligó todas las partidas, No quiero decir nada, pero me parece que The Viper odia a Hart. Casi seguro. Yo había leído una vez en un subforo que Viper odiaba a peruanos. Pero nunca lo había confirmado. Increíble. Ahí tenemos jinete adelante. Esa catapulta está muertinia. Creo. Muertinia. Más 4 de defensa. Caballero está por acá también. Le va pegando el centro urbano. La raideada que le están pegando es brutal. Y Viper ya top score de nuevo. La va pasando recontra mal Hart, que todavía no llegó a Imperial. Se puede complicar el asunto un poco. Gran cantidad de arbolesta tiene adelante Lierey. No sé si va a poder raidear. Porque tiene torre y tiene centro urbano por todos lados, Tato. Pero con el lanzapiedra le va bajando el centro urbano principal. Así que nada mal tampoco. Pero creo que le están haciendo más daño a Hart de lo que le están haciendo a Tato. Si le pega con esas arbalestas de arriba de la colina al centro urbano, podría ser una locura. Creo que se lo bajan. Pero mejor jugar safe. Metiendo paladín por acá. De Viper. Ya saliendo paladín. Muy rápido, Muy rápido. Ya tenemos monaspas. Ojo, porque me parece que no está jugando muy bien ahí. Doubt. El micromanejo no estuvo. Bien por Enviel. Le borra una linda cantidad. De 300 puntos de escuela arriba el Gamer Legion. Le borran el centro urbano, aparentemente. Está esperando tener paladín. Una vez con paladín, al arquero le pueden hacer bastante danito. No igual quiere bajar el centro urbano de lejos. Pero el que está pasando imperial era el otro. Acá le van a borrar los aldeanos a Hart. Amigo. Está el horno el AM, me parece, La atrapada de los monaspas. La atrapada monaspal. ¿Eso es una catapulta? Good game. Y lo hicieron popó, ¿qué querés que te diga? Lo hicieron popó. Honestly. Bien jugado AM, lamentablemente no se llegó. Y yo siento como que el GL está un paso arriba, ¿no? Tremendo. Qué locura. 3-0 Gamer Legión. Creo que se juegan las 5, así que esto todavía no termina. Hart 117 de APM. No fue suficiente. 109 de APM Viper, 104 de APM Era. Difícil, chicos. Difícil, la verdad.
Siento que por un muy largo rato va a ser difícil hacerle frente al Gamer Legión. Es mi sentimiento. Perdonen si estoy siendo muy fuerte en mis palabras y debería medirlas con más tranquilidad. Pero siento que el GL, y es mi opinión nada más, siento que el GL está bastante arriba, ¿no? Siento que está difícil. Está difícil. ¿Nacho Bubli sigue vivo? Sí, señor. ¿Cómo van tus metas de streamer youtuber? ¿Si va rentando? Es una buena pregunta. En general, o sea, es difícil saber qué clase de meta uno puede poner, porque siempre medio que hice video de vez en cuando y stream de vez en cuando, y ahora como que me estoy tomando a 100% del tiempo, ¿no? Y es difícil poner metas. Es difícil poner metas. Yo tengo algunas metas que nunca abrí, unas metas personales como de, ok, ¿cuánto crecimiento? ¿Cuánta plata? ¿Cuánto...? A veces depende más. A veces no depende tanto de la plata instantánea, sino más de la proyección de crecimiento. No sé si me explico. Pero me gusta saber que estoy invirtiendo en mi tiempo en algo copado, ¿no? Como yo ya tengo esa duda principal sanada, y la respuesta es sí, porque sea rentable o no sea rentable en relación a tener un trabajo, soy muy feliz haciendo video y stream. O sea, me encanta. Personalmente a mí soy muy contento haciéndolo. Entonces, aunque no salga redituable en plata y algún día tenga que volver a conseguir un trabajo normal, ¿no? Un trabajo de consultor o lo que fuera, el tiempo no fue perdido. Entonces eso para mí ya es medio que suficiente para no sentirme mal, independientemente de si las metas que puse fueron cumplidas o no. No sé si me explico. Para que valga la pena hacer lo que estoy haciendo, había que chequear una cierta cantidad de cajas. Las cajas más importantes ya fueron chequeadas, ¿sí? Ahora está ver si le puedo sacar la plata que podría sacar trabajando en otro lugar. Y obviamente no puede ser la misma plata, porque esto, por increíble que sea y me encante, no tiene plan de salud, no tiene vacaciones, no tiene fin de semana. Si hago video o stream, gano plata. Y si no hago video ni stream, no gano plata. Entonces es un poco raro, yo me siento un poco raro siendo así. Y uno quiere invertir muchísimo más tiempo, pero es difícil ser saludable para con la vida personal, entonces, ¿no? Porque cuando vos tenés un trabajo normal de lunes a viernes, o de lunes a sábado, o lo que fuera, sabés que tenés el domingo para descansar, o sábado y domingo para descansar y hacer lo que quieras, y los otros días tenés que laburar porque toca laburar. Cuando sos medio, o sea, cuando haces lo que querés, cuando sos tu propio esclavo, tenés que tener una cierta cantidad de horas que tenés que hacer, porque si no, no sobrevivís. Y al mismo tiempo tenés que ver cómo haces para estar al nivel personal que podés. Pero es muy feo eso cuando cuanto más invertís, más sacás, ¿me entendés? Porque uno no quiere dejar de meterle tiempo y horas a esto nunca. Entonces, tiene su lado peligroso, tiene su lado copado. Es una experiencia diferente, la verdad. ¿Te da para vivir bien? Mira, siendo que yo pago un alquiler no tan caro, sí, me daría para vivir tranquilamente, bastante bien incluso. No saco lo que sacaba laburando. Yo tenía un muy buen sueldo laburando. O sea, no tenía... No sé. Tenía un excelente sueldo, la verdad. Y tenía muy buenas condiciones de vacaciones y... En fin, un montón de cosas, ¿no? Creo que se llama aguinaldo cuando te pagan un sueldo más por año. Tenía un montón de cosas muy buenas y además tenía un excelente sueldo. Entonces, creo que este mes saqué en YouTube lo mismo que sacaba de mi sueldo, ponele, pero solo eso. Y es injusto verlo de igual a igual porque además del sueldo tenía vacaciones, fin de semana que no tenía que laburar, me pagaban un 13º sueldo, tenía bonus a fin de año. Entonces, en plata de sueldo a sueldo, empaté, ponele. Pero hay un montón de cosas que yo no tengo, ¿no? Siendo honesto, es eso. Pero soy mucho más es cierto que soy muchísimo más feliz y trabajo mucho menos tiempo con esto que con lo que trabajaba antes. Antes laburaba todos los días hasta 8 o 9 de la noche, era una poronga y era horrible. O sea, no me gustaba para nada. Nunca me gustó mi trabajo, la verdad. Entonces tiene eso, ¿no? ¿Cobertura médica 3? Por ahora no, pero es bueno el sistema de salud pública acá de San Pablo, es relativamente ok. Así que si me enfermo mientras estoy streameando no debería ser un problema grande.
Debería ser ok. Voy, me hago con el sistema de salud público, que está todo bien. Pero obviamente a largo plazo voy a contratar. Es que ahora, como estoy haciendo algunas entrevistas de algunos lugares interesantes, no conseguí un plan de salud todavía, porque siento como que después voy a tener que cancelarlo y pago al pedo. Porque encima, para que sirva tu plan de salud, tenés que pagarlo por un año para poder hacer la mayor parte de las cosas. Tiene como un periodo de carencia, no sé cómo se llama. Odio ser adulto, no entiendo nada de nada. Pero aparentemente cuando tenés un plan de salud no es como que lo contrato hoy y mañana puedo ir a hacerme un examen. Tengo que contratarlo y pagarlo 3 meses para que el cuarto mes pueda hacer un examen, ¿entendés? ¿Ya tenés cara de enfermo? Es re malo, amigo. Pero sí. Entonces, de nuevo, creo que en relación a plata, menos. Considerablemente menos. Pero en relación a nivel de felicidad, mucho más alto. Así que nada. Un abrazo grande. De Palen Valen, te mando un abrazo grande. Igual, de nuevo, yo estoy mucho más enfocado en lo que puede llegar a ser el canal y no tanto en lo que es. Yo siento que si le puedo seguir metiendo esta cantidad de tiempo, cariño, y sobre todo si sigo recibiendo esta cantidad de apoyo que estoy recibiendo de todos ustedes todo el tiempo, no solo los que donan, sino también los que están ahí y dicen, amigo, Nacho ahora se está dedicando a full, voy a ir, voy a cliquear, y aunque no pueda verlo, dejo abierto. Un montón de gente que me manda esos mensajecitos y como que se nota que el apoyo está. Entonces, lo busco mucho más a largo plazo, ¿me entendés? Como es una apuesta a que para mí puede terminar siendo algo redituable. Pero en fin, eso. Perdón si me estoy metiendo mucho en mi vida. No me gusta hablar tanto así. Así que sorry. Ya empieza la próxima partida igual, así que tranquilos. No me van a tener que tolerar mucho más hablando de mí. Parece que arrancó, ¿eh? Tenemos gran vara. ¡Ay, qué gran vara que tenés, amigo! Gran vara se llama el mapa. No puede llamarse gran vara. Esto es épico. ¿Cómo se va a llamar Gran Vara el mapa? Vamos. Creo que estamos, ¿eh? Sí, están ahí arrancó. Ahí arrancó. Sí, hay una obra literalmente en el piso de abajo. Me quiero pegar un tiro todos los días. Es horrible. Cuando me preguntan por qué no hago stream o video más temprano, también en parte es por eso. Porque literalmente me están martillando la cabeza todo el día. Bueno, vamos a ver el mapa Gran Vara. Ahí va. ¿Se ve y se escucha bien? ¿Todo ok? Existe Moraz y Habub. Es verdad. Y vos te asombra Gran Vara. Un poco, la verdad, sí. ¿Se ve ok? Ok, bueno, buenísimo. Nachito, el día que creé mi parque temático de Age, te invitaré para que vengas a transmitir y hacer publicidad. Gracias, AlesDB03. Te agradezco mucho. Tenemos que conseguir algunos sponsors. Ah, eso es otro tema que estoy muy, 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 muy buscando. Me encantaría poder empezar a tener sponsors. Creo que sería el paso para poder llegar a ser mejor que tener un trabajo normal. Para mí la gran diferencia es estar en tener sponsors de verdad, ¿no? Tuve algunas conversaciones con marcas. Es muy difícil igual. Las únicas que realmente me daban buena plata son las que no quiero hacer, que son casas de apuestas. Había una que me iba a pagar una fortuna, amigo, pero tenía que literalmente pasar 2 horas por día jugando al casino, no sé qué mierda. O apostar en partidos de fútbol. Y yo, no sé, me parece que hay límites, ¿viste? Como que entiendo que tengo que hacer la mía y como la gente va a hacer lo que quiera hacer. Pero, o sea, imagínate si una persona se vuelve ludópata por Nachito cuando no castea. Ya enséñanos a pelar una malita naranja. Te queremos, Nachito. Un abrazo. Váyase a la B corta, grosso total. Gracias, Tibiri. Ya, ¿te pelo la naranja, amigo? Vos tranquilo. Te la pelo entera. Y es como, no es algo que quiero hacer. Incluso hasta lo charlé con Clara, mi novia. Lo charlé hasta con mi familia y no es algo que me sentiría. Me encantaría sentirme tranquilo en hacerlo, pero lamentablemente no da. Nunca los seguía las conversaciones. Pero bueno, quién sabe, algún día empiezo a meter. Pero bueno.
Es una pena, la verdad es una pena, pero podría ser, pero creo que prefiero conseguirme un laburo fuera de esto antes de hacer como el, qué sé yo. Es lo que hay. Incluso vos sabés que tuve grandes conversaciones. No sé si esto lo puedo decir incluso, pero bueno, voy a decirlo y no voy a nombrar a nadie. Tuve grandes conversaciones sobre lanzar un site muy grande de apuestas en general, que tendría como gran parte del público inicial haciendo apuestas de ley. Y yo fui uno de los que estuvo en contra de eso. Me van a putear y me van a odiar, porque yo sé que a un montón de ustedes le encantaría poder apostar entre un partido de Viper y Era, y apostar y ver quién gana y sacarle. Y estaría bueno y no tiene nada que ver con en fin. Pero te voy a contar el por qué creo que no es una gran idea, ¿ok? Y después me juzgan si soy un idiota o no, pero te voy a contar. El Age of Empires hoy mueve mucha plata para pocos jugadores y muy poca plata para muchos jugadores. Imagínate qué pasa cuando tenés un showmatch que el primero gana $60 entre jugadores buenos y donde las apuestas valen 3 lucas verdes. ¿Te parece que vamos...? Y no digo que vayan a empezar a todos los resultados a ser falsos o que la gente pierda a propósito. No te digo que todos. Pero imagínate si yo como caster o representante de Age o persona que causó esto, no puedo estar seguro de que ningún resultado a partir de ahora sea real. O sea, miro a CCM contra Lucky Rocks y no sé si el resultado es real porque las apuestas pagan 20 veces lo que paga el premio del showmatch. No sabes. ¿Cómo haces para saber que a CCM no tiene un primo que apostó en contra de CCM y pierda a propósito para ganarse 3 lucas verdes en la apuesta? Entonces, me arruinaría completamente lo que amo del juego, que es... Ok, vamos a ver quién gana. Cada partido puede ganar a alguien diferente. Estoy 100% seguro del que pierde, pierde porque perdió. Y el que gana, gana porque ganó. Y la gente quiere ganar. Y sería increíble formar parte del problema, ¿me entendés? O sea, si lo terminan haciendo y lo hacen, bueno, fue. Supongo que alguien lo puede hacer y no puedo hacer nada en contra, pero... Y tampoco voy a promocionarle en contra, ni voy a hablar mal, ni nada. Pero no quiero formar parte del problema, ¿me entendés? O sea, yo no quiero formar... No quiero el día de mañana mirar y decir, ok, ¿se acuerdan el 2024 cuando se arruinó el Age? Bueno, yo tuve gran parte de culpa en eso. Y no podía vivir conmigo mismo. Igual en esa época todavía tenía trabajo yo, así que era más fácil decidir, como decir, mira, amigo... Está buena la idea, pero puede tener consecuencias negativas. Porque tenía trabajo, ¿no? Hoy sin trabajo lo podría volver a analizar. Pero creo que tomaría la misma decisión probablemente, conociéndome. Pero nada, eso. Bueno, tenemos arquería de parte de Era. Tenemos galería de tiro con arco de parte de Era. Eso de las apuestas de Age no iba a serlo Mario... No sé, la verdad. Y de nuevo, yo solo... Obviamente, de nuevo, no, yo nunca impediría que alguien más lo haga. No lo impediría. Y tampoco voy a armar quilombo ni nada. Creo que cada uno hace lo que quiere y lo que puede hacer. Cada uno mira las opciones y yo no tengo la verdad absoluta tampoco. Capaz que soy un estúpido. Mucha gente me dijo como... Pará, amigo. Si hay apuestas en Age, puede ser que gente de afuera de Age empiece a mirar Age. Y a largo plazo crezcan los premios. Porque más gente va a querer mirar Age porque hay gente que va a apostar por el Age. Y puede ser que haya una manera diferente de mirarlo. Mi manera de mirarlo no es la mejor manera. Es solo mi manera de mirarlo. Entonces tampoco... No se puede culpar a nadie. Cada uno hará lo que sienta que es lo correcto. Okay, mira cómo quiere pasar por acá en Biel. No puede. Tenemos lancero de parte de Era. Ya dos lanceros. Tenemos el scout acá abajo también. Ok. Los mercados, herrería, por ahora todo bien. Galería de tiro con arco arriba. Sí, pero sería tremendo. Imagínate que sale campeón un jugador nuevo y decís, ¿salió campeón de verdad? O el otro regaló la partida por plata. Sería horrible. O sea, yo no me sentiría a gusto con el Age, la verdad. Honestamente odiaría el Age. Pero bueno. Tenemos 3 arqueros y 2 lanceros hacia adelante. ¿Cómo waleó? Es bastante interesante el mapa Gran Vara, ¿no? Porque era waleó hasta el fin del mapa. Pero aparentemente en Biel se waleó solito. Y el Pocket se waleó solito también. Súper interesante eso. Y ya van entrando al medio. ¿Alguien entró al medio? Solo Nikov creo que entró al medio todavía.
de terminar pegándole la empalizada. No sé si va a poder hacer mucho daño, honestamente, porque Oro va a ver en el medio y acá puede simplemente poner otra casa y los arqueros no deberían pasar. Y acá va una casa también. Acá está mal waleado, que tendría que ser acá la casa. Ah, no es una wall, creo que quedó Houset. Sí, quedó Houset, mira. Por eso está rusheando la casa. Ok. Si se va para arriba, era. Va a poder poner una casita para acá en Biel. Todo ok. Nada grave. Y no creo que era pueda hacer mucho daño, la verdad. Parecería que está todo ok. Bien. Tenemos dos scouts solo de Biel. Eso que tenía el establo bien adelante. Una posición medio incómoda. Ok, tenemos algunos jugadores ya en la de los castillos. Oh, Nico metiendo su segundo TC. Díselo, amigo. Un poco de apoyo de mi parte. Gracias por tanto contenido. Liebe Grüße aus Deutschland. Liebe Grüße aus Deutschland, dice a Baloco. Vielen Dank, mein Freund. Oh mein Gott. $5. Was sagst du da? Vielen Dank, mein schöner Freund. Ich hoffe, du hast eine sehr schöne Zeit hier mit uns. Danke. Alter. Qué grande, amigo. Y tenemos el scout que se va para adentro. Hay que ver qué tal, a ver si le puede snipear los arquet. Buena micro era. Uy, no le pegó ni un solo hit todavía. Ahí va. Ahí creo que le pega un hit. El scout va a morir. Lancerazo. Se come incluso gran cantidad de hits. Creo que era pierde los dos arqueros que le quedan. Nada grave, ahí está. Eran dos arqueros, dos lanceros. Está todo bien. Perdió el scout, sin embargo. Y ahora la pelea va a ser en castillos. Vamos a ver quién tiene mejor estrategia. Harcha metiendo triple centro urbano. Vamos a ver si esta vez puede no morir temprano. Viper. La verdad es que lo viene raideando fuerte al pobre Hart, no lo dejaron jugar casi nunca. Tenemos dos centros urbanos atrás con Kumano. De parte de Tato, por eso tiene 48 aldeanos y es el que más aldeanos tiene por mucho. Porque es Kumano y metió doble TC en la edad feudal. De Viper está llegándole a los castillas. Vamos a ver si quiere poner un centro urbano a dónde. En el oro, supongo. Parece un signo de pregunta esto. Medio al revés, así. Bueno, y tenemos a la Wall para que no le termina entrando por ahí. Tato metiendo un cuartel adelante. Interesante cuartel. ¿Qué va a meter? ¿Doble establo acá? Podría ser un doble establo. Y de Viper. ¿O está agarrando piedra? Agarrando gran cantidad de piedra. Uy, uy, uy. Por eso el cuartel adelante. Claro, le va a poner un castillo en la cara. Y va a empezar a pumpear jinetes como loco. Uy, ojo tú de piojo. Ojo tú de piojo. Tremendo. Encima de Viper punta y Tato Pocket. Imagínate lo que debe ser eso. Debe ser horrible enfrentarse contra The Viper y Tato en la misma punta. Brutal. Ese castillo es bueno encima. Ya puse el cuartel atrás, así que se va a venir claramente el doble establo. Ahí está el doble establo nomás que comentábamos. Gran cantidad de gente va a poder meter porque tiene 55 aldeanos. El jugador que más aldeanos tiene en todo el game. Ok, pasando castillo por acá mi amigo Era también. Hay que ver, ya salió para... hacia el centro. Hay un oro ahí. Hay un arquero por acá de parte de Era también. Ese castillo es fenomenal, me parece. Oh, encima con portugués se puede meter las armas orgásmicas, que son buenísimas. Díselo, amigo. La gente trarajen, piquen, culen, puten, hotter, narijon, tea, xxxtn, panochen. ¡Un abrazo grande, marrano! ¡Váyase al ave corten! ¡Váyase al ave corten, amigo de la H! Se lo quiere... un montón en... eso total, grosso absoluto. Suban, empujen, estrujen, bajen, manito. Tenemos el arquero de Era que va a terminar muriendo, pero va a gualear atrás el muchacho de Canadá para no perder los aldeanos que estaba metiendo centro urbano en la parte central del mapa. Va saliendo el Organ Gun. Me parece que el Yeri está al horno, Tiene centro urbano en el medio, pero contra doble establo, jinetal. Triple establo. Ok. Cada vez peor. No, Lerey viene bastante al horno. Hay que ver cómo se va a defender. Tenemos buen castillo de parte de Hart. Pero Lerey debería... Lerey debería morir acá, creo. Pone puestos avanzados para ver todo, Tato. ¡Qué HDP! ¡Cómo me gusta cómo juega Tato! ¡Ah! Para Castillo in the Face de parte de Enviel. Se quiere vengar el equipo del Aftermath. Dice, ok, voy a caer, pero... no tan fácil, te voy a tirar ese centro urbano. Al medio no vas. Era. Buen castillo de parte de Enviel. Tiene sarraceno. Ok. Es una gran sí para tener castillo, pero... pero está bastante bien.
terminaron convirtiendo. Por acá un Organ Gun. Tenemos los scouts que se van hacia el pocket, aparentemente. Y otro, un taller con lo que estaba acá en la cara. In the face. No sé la verdad, porque con lancero. ¡Oh! ¿Lancero que te parió? ¿Por qué lancero que te parió? Un Kumano no me gusta tanto, pero está bien también. Tiene uno de rango. Habrá que ver si puede matar a los monjes igual. Anda un par de scouts acá de medio. Aparentemente le quiere terminar matando a algún que otro aldeano, pero son scouts al fin y al cabo, así que no son excelentes. No tiene defensa, no tiene ataque, solamente tiene pureza de sangre por ahora. De hecho, sí tiene ataque. Tiene ataque y pureza de sangre. Ok. Claro, no mejora la defensa porque está contra monje, así que mejorar el ataque para poder matarlo más rápido. Mejorar pureza de sangre para que no te mate el TC. Pero la defensa no hace falta por ahora. Vamos a ver si puede convertir por acá el Urgent Gun. El castillo al final sacó el centro urbano del pobre Era. Era viene mal parado en el game. Y acá el jinete de la de los castillos de Nikov debería poder matarle ese aldeanito. Ok, ese aldeano claramente va a morir. Nacho, ¿por qué hablas alemán tan bien? Hace rato que no me dicen que hablo alemán bien, ¿eh? El otro día vino una pareja de Alemania. Me sentí un gilazo hablando alemán. Ah, y lo van a convertir. Porque Rogan Gana ahora hace mucho menos daño y hace más splash damage. Le convierte en uno. A ver si puede terminar matando otro. Ok. Bueno, le mataron. Le convirtieron un Organ Gun. Viene por acá los caballería ligera. Le quiere terminar pegando. Va saliendo un ariete. Ah, el Kumano puede meter ariete cubierto en castillos, eh. Ah, ya tiene ariete cubierto. Dicho y hecho. Uno lo dice y uno lo tiene. Ariete cubierto de parte de Tato. Jugando a lo mejor de su CV. Aprovechando cada cosita. Y los Organ Gun que van pegando la vuelta para poder matar. Ay, ojo, tuve piojo con los monjes. Le quiere convertir uno. Ay, 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 ay. Ok, no termina convirtiendo nada. La pasa un poco mal. Podría haber sido peor. Arete cubierto encima, que pega un montonazo. Tenemos los monjes que van entrando, que van saliendo. A ver si puede matar a ese monje para que no lo convierta en los Organ Gun. Los Organ Gun. Ahí está, le mata el monje nomás. En la parte de arriba y otra vez la pasa mal. Y Erey completamente al horno, señores, señores. Podría ser el inicio del fin, manito. Podría ser el inicio del fin. Buen castillo de parte de Viper. No, le están haciendo popó, amigo. Es que no hay cómo. Imagínate ser una punta de Viper Tato. Ganan todas las partidas en la punta. Todas las partidas en la punta ganan ellos. No tienen chance. Es como que no hay chance. ¿Cómo haces para jugar contra Tato y Viper? Es una locura lo que juegan. Nico del otro lado y NBL todavía a veces pueden pelear y no les va mal. Siempre Nico top score, pero del lado de The Viper y Tato, perdonen, pero no conozco ninguna pareja en el mundo que pueda hacerle frente a Viper y Tato. Es una locura lo que juegan estos dos chicos juntos. Vamos a ver si puede terminar de colocar ese castillo nomás. A ver si lo pueden lograr. Tiene un aldeano abajo, más aldeanos arriba. Ese castillo una vez que suba. Lirey podría ser derrotado. ¿Entienden lo que es ser derrotado al minuto 25 siendo pro? ¿Entienden lo que es ser derrotado al minuto 25 siendo pro? ¿No entienden lo difícil que debe ser hacer eso? Jinete para adelante. Raideando al Doughty. Poniendo su propio castillo por acá, Era. El castillo subió nomás y Lierey haciendo la migración aldeanal hacia abajo. Está jugando nómada este chico, poniendo su primer centro urbano, amigo. ¡Tremenda! Tenemos camello ahora de parte de Tato. No hay con qué darle. A Tato y a The Viper no hay con qué darles. No creo que haya nadie en el mundo que pueda hacerle frente a esta... A la pareja superior. Y de nuevo, NBL y Nico vienen mejor que Era y Doubt, ¿eh? Vienen mejor, pasa que no tan mejor. No tan mejor como viene tan abajo Lierey. Es brutal esto, es sensacional. Gracias por el super chat, Nicolás Franco. Nacho, admiro cómo defiendes tus valores. Tardé una banda en hacer la donación, saludo. No, no te preocupes, Nicolás. Gracias de corazón, se le agradece muchísimo. Grosso total, grosso absoluto. Ok, tenemos unos cuantos jinetes acá a la izquierda que están algo heridos. Hart, por ahora, intentando juntar jinetes. Y va perdiendo una gran cantidad, ¿eh? Porque el Organ Gun está fuerte. Tiene un castillo arriba, castillo abajo también. No creo que lo puedan impedir. Pasando a Imperial en Biel. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque creo que en Biel le sacó una distancia grande a Era. Con ese Imperial le puede borrar el castillo, puede empezar a pushear a Era. Tiene que tener ojo. Viper metiendo puerta ahí para que no le pueda pegar
Y le clava un centro urbano donde tenía el centro. Esto es troll, amigo. Le clava el centro urbano donde tenía el centro urbano al Irei solo para decirle: ah, vos no pudiste mantener un TC ahí. Tranqui, amigo, lo pongo yo. Lo pongo yo. Era despedirlos, no jubilarlos. Re malo en el chat, amigo. Pero sí, tiene toda la pinta de que esto está recontra GG de una manera involvible. Involvisionable. Ese castillo de... Explícame ese castillo que puso en Biel. Interesante más que nada. Pasa que claro, ahora le pasó Imperial Doubt. Le va a bajar ese castillo tranquilamente con lanzapiedra acá, con lanzapiedra acá. Ese castillo va a caer rápido. No hay mucho con qué darle. A ver si le atrapa. Bueno, viene Nikov a ayudar a la otra punta. Tiene todo el sentido del mundo ya que el Yerei desapareció. Y Nikov intenta borrar los Organ de Viper, pero son fuertes los muchachitos. Qué increíble. Igual Jinete es la unidad para matar Organ Gun. No está mal lo que hace Nico acá, ¿eh? Pero tiene todos los gerentes re heridos. Todos re poca vida. Ojalá que los pueda curar después, porque si no, no van a ayudar mucho. Tiene todos los gerentes re poca vida. Bueno, le borró el ejército a Viper, ni cabe, ¿eh? Permite volver un poco al partido. Encima está pasando a... Pasó Imperial, metiendo caballero y metiendo más 4 de defensa, así que bien. Lo están raideando fuerte al pobre Nikaf. Está sufriendo Nikaf. Castillito adelante, va saliendo otro lanzapiedra. Mete el propio lanzapiedra en Biel también. Pero ahí va, y claro, con Godos ya saliendo... ¿Buscarle? ¿O no? Parece que no, solo salió uno. Alabardero puede ser también. Alabardero no está mal. Pero ojo, con la ayuda de Nico parece que vuelve un poco al partido el AM. Pero claro, Viper está pasando Imperial. También está pasando Imperial Tato. Está difícil. Ahí está, claro, con esa cantidad de Alabardero ya Nico no va a poder raidear mucho, que digamos. Mejorando Perfusión. ¿Quién sabe qué hace Perfusión? Por favor, en el chat. Vamos a ver si la gente se acuerda. Van a salir a los repepes. Mirá lo que sale de la... Mío, tremendo. Mirá la velocidad con la que sale el Alabardero, es brutal. Bueno, le van a poder burlar lanzapiedras, pero algo tarde porque el castillo de Miel ya cayó. Del otro lado tenemos Jinete peleando contra los caballos de Heart. Heart que está en castillos y no parece que está cerca de subir. Pero ahora el Godo pasó a Imperial. Y está bumeado. 150 aldeanos tiene Daud. Andá a frenarlo al Godo ahora. Imposible. Y claro, mientras le bajaban el castillo arriba, Era pudo volver al game. Y le estaba terminando de borrar los castillos que tiene en Biel a la izquierda ahora. Está jodido el tema, chicos. No sé cómo va a ser el... Yo digo que, de nuevo, para mí el GL está a un nivel que ningún otro equipo en el mundo va a poder... Va a poder ponerlos en jaque. Y sí, Lieré está FK, amigo. Lieré en este momento está jugando al Tetris. Lieré en este momento está jugando al Clash Royale en el celular. Se fue a echar un cago y está jugando una partida de Clash Royale. En este momento está decidiendo si va a usar el mago. Si va a usar bola de fuego. O sea, no está ni metiendo aldeanos. O sea, literalmente se cansó de jugar. Lieré dijo, dale, amigo, siempre a mí. Pues váyase a la B corta. No lo culpo, Si yo fuera Lieré haría lo mismo. O sea, ¿para qué vas a estar? Claramente jugando no está, porque tiene 11 aldeanos. Están todos acá y no tiene nada. Good game de NBL. No daba para más. Lo que había, chicos. Siento que el Gele le pasa de trapinio fuerte, Él está fuerte. No sé cómo podría frenarse esto, la verdad. ¡Mirá! ¡Lieré no se retira! ¡Lieré no se retira! ¡Estaba FK! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Te la canté, amigo! ¡Te la canté! ¡La gente no me creía! ¡Lieré está fucking FK! ¡Déjate de joder! ¡Es el único que no se retiró! ¡Qué bastardo, amigo! ¡Se fue a echar! ¡Qué HDP, amigo! ¡Se fue literal! ¡Se fue literal! ¡Los dejó jugando! Lo dejó jugando, amigo. No puede ser verdad esto. No puede ser verdad esto. Esto es tremendo, amigo. No lo
los derrotaron. ¿Qué tiene Lirey? Tiene 0-0. Tiene un cuartel acá. Tiene el monasterio también. Volvió Lirey. Ay, amigo. Hace cuánto no veía algo así. Volvió. Casi lo derrotan. Ay, qué tremendo. Qué tremendo. No puede ser verdad eso. Qué increíble. Bueno, es lo que había. Le estaban pegando con aldeas. No me hace acordar a mis partidas 12 más en Team Game. Qué hermoso cuando pasa esto. Bueno. Good game. 4-0 Gamer Legión. La tenían ganada hace rato ya. Porque está en Best Of. Tengo que cambiar a Play All. Play All 5. Vamos a ver el APM de Lierey. Quiero ver el APM de Lierey en 0. Me muero. ¡Ah! ¡Dejó de jugar hace un montón! ¿Cuándo dejó de jugar? ¡Minuto 28! No jugó durante 10 minutos Lierey. Mirá, terminó minuto 36. Lierey estuvo FK 10 minutos. Mirá el APM. ¿Lo llegan a ver? ¿Se ve en el stream el APM ahí abajo? ¿Vieron cómo hace? Como no tiene nadie y de repente hace pi, como la barrita del médico. Amigo, dejó de jugar 10 minutos Lierey. Fíjate si se tenía fe. Fíjate si le tenía fe al Aftermath, amigo. Nada, tremendo. Fíjate si Lierey le tenía fe al Aftermath, que dejó de jugar 10 minutos antes de que termine la partida. Qué hijo de puta, amigo. Qué grande Lierey. ¿Por qué hizo eso? Bueno, es lo que había, ¿no? Es lo que había. Qué brutalidad. Un espectáculo, chicos. Bueno, ¿qué crees que te diga? Gamer Legion está muy por encima de la M, claramente. Claramente. No sé si se va a jugar el último mapa, porque supuestamente era un mapa para 4. Para 3v3, ¿no? Para 3v3, pero. Pero bueno. Pero vamos a ver si terminan jugándola. Creo que la van a jugar. Sí, aparentemente la van a jugar. Ok. Tenemos partida final, a ver si el Aftermath puede sacar una partida. Estaría bueno. Último gol gana, ¿eh? Último gol gana. Gol gana, lo canté. ¿Van a Lierey y lo reemplaza a Nacho? Vamos a ver. Ya me están mandando mensajecito por acá, ¿eh? Dejó el GG preparado y luego entró para tirarlo. Y sí, amigo. Antonio Díaz. Nacho, te queremos. Yo también te quiero, Antonio. Gracias de corazón por el superchat. Te agradezco mucho. Grosso total. Grosso, absoluto. Nacho, pusieron la devoción para que los monjes no estén tan rotos con lo que le pasó recién a Lierey, que no pudo convertir un solo órgano. Van a nerfear a los portugueses para que le cuesten 10 veces más sacar un órgano y después van a encontrar más cosas para nerfear. Dudo mucho, Stone. Parece que no. No está tan OP el Organgan, creo. ¿Está OP el Organgan? ¿Ustedes creen que está OP el Organgan? Para mí está OK. Es fuertecito, pero no me parece que esté OP, la verdad. Bueno. Si queremos ver jugar, hoy a la noche voy a jugar yo. Hoy a la noche voy a jugar. Probablemente eso a las 8 de la noche porque es cuando termine el mantenimiento del Age. El Age entra en mantenimiento. Y no puedo jugar antes. Así que probablemente a las 8 de la noche esté empezando. Y Clara se va hoy. Clara va a salir con las amigas. Así que hoy voy a arrancar hasta las 2 de la mañana. Probablemente. Si no estoy muy cansado. Claramente ella tiene vida. Y sí, yo quiero... Igual, alta boluda, ¿no? Salir de casa no te da elo. Pero bueno, parece que... Por eso, todos saben que los hombres son más inteligentes, ¿no? O sea, ¿qué? ¿Vas a pisar afuera y mágicamente te van a dar 50 puntos de rated? No, no sirve para nada.
¿Te va a gorrear, amigo? De nuevo, aunque me gorree, no le va a dar rated, amigo. No le va a dar rated. Puede gorrarme todo lo que quiera. Ella no va a llegar a 2K. Y yo sí. Así que... nada, ¿quién es el que realmente está perdiendo? ¿No? ¡Factos! ¡Factos! Totalmente, Skywalker. Totalmente. Sí, sí. Bueno, ya están hosteando. Se viene el último mapa. Se viene el último mapa. Ok, vamos a ver. Supuestamente no podían lanzar la última vez porque el mapa estaba bugueado. Vamos a ver si agarraron otro mapa que se pueda jugar 4v4. Y vemos. Bueno, vamos a chequear. No me want me. And no me care. Oh, need a trainer. And then I'm made it. Oh, need a trainer. And then I'm fake. And then I'm like man of square. No, no funcionó. Bueno, no funcionó. No sé si van a hostear la quinta partida en otro mapa o si asumen que fue suficiente paliza hasta ahora. Está difícil seguir esto, amigo. Está difícil. Capitán Flan. Claramente Nacho tiene elo, sí, sí. No mucho, pero algo tengo. Algo tengo. Bienvenido. Nacho, ¿tu novia es brasileña? Sí, señor. Nacho, te reto un best of 5 de Clash Royale por $20. No, gracias. Me descargué la OE por vos. Gracias por entretener mis tardes. Un abrazo, Gerardo. No, gracias a vos por estar, querido. Te agradezco mucho. Grueso total. Se le agradece mucho. Voy a hacer un par de tutoriales para las nuevas, y sobre todo porque necesito aprenderlas yo también algunas. Así que estaría bueno estudiarlas y hacer un videito. Estaría bueno. Pero bueno. Díselo de... Hola Nacho. Hola. ¿Conseguiste el 2K? Para eso ya tendrías que haber descubierto la fórmula matemática del grosso absoluto de un miembro. O sea, amigo. Besito en el cachete. Besito para tu cachete también, señor D. Te agradezco mucho. Gracias de corazón por el superchat. Todavía no llegamos a 2K. La estoy pasando mal, sí. Pero es lo que hay. Triste, lo sé. Pero bueno. ¿Sabías que el Clash Royale es considerado un RTS? Bueno, Higuaín es considerado un jugador de fútbol. Hijo de puta. Tenemos que haber salido campeones en Brasil. Era nuestra, amigo. Era fucking nuestra. ¿Ya no le decís grosso absoluto a los grosos totales, grosos absolutos? Claro que le digo grosso total a los grosos absolutos, grosos totales. ¿Por qué no lo haría? Ok, se va a terminar en Nómada. Parece que se va a terminar en Nómada. La última partida va a ser Nómada. Nacho, ¿te considerás argentino, brasilero, alemán y las Malvinas? Yo me considero argentino. Y las Malvinas son bolivianas. Llegó el Tuca Nacho. Cuidado, llegan los escorpiones de Viper. Gracias, León Pulse. Level 3D es esperando que consigas las 2K. Sigo teniendo fe en ti. Puro poca.
Sigo teniendo fe en ti, pero poca. Qué hijo de puta. Qué feo aclarar eso, ¿no? Tengo fe todavía en vos, Nacho, pero poca. Muy bien. Bueno, parece que arrancó nomás. Vamos al partido. Vamos al partido. Se viene Nómada. Bueno, si hay un mapa en el que le tengo fe a la M, es Nómada, ¿eh? Es Nómada. Porque es un quilombo, a lo mejor sacan alguna distancia. Además, Nikov es muy bueno en Nómada. Y es el que mejor viene jugando para la M, por buena distancia. Así que vamos a ello. Ok, vamos game. Voy a. Denme un segundito, voy a poner a The Viper. Déjame ver. Acá. Porque tengo que hacer el pipí. Voy a hacer pipí y vengo corriendo. Al toque. Un segundo. Bueno, ahí estoy. Partida final, 4, 4 a 0 viene esto, ¿eh? 4 a 0 viene esto. Ok. Nikov está rodeado. Vamos a ver a Nikov, ¿eh? Vamos a ver a Nikov. A ver. Ni, 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 caf, caf, caf. Nikov está a la derecha de Doubt, abajo de The Viper y arriba de Era. Ok, Nico está bastante al horno acá. Vamos a ver quién es el que le va a clavar castillo en la cara para que se retire a minuto 4. El de abajo es Era con Bereber. No creo que sea el que va a meter castillo, no. Arriba Doubt con Incas. Este probablemente lo va a llenar de torres. Y Viper, Bengali. Viper puede ser el que le meta castillo, eh. No me sorprendería ver que Doubt le juegue una torre acá. Y Viper después le ponga un castillo acá a la derecha. Creo que sería lo ideal. Depende si walean esto o no, también. Pero bueno, vamos a chequear las posiciones. Puede ser. Tenemos. A ver. Arriba, lejos de todo, tenemos a Enviel con los españoles. Probablemente la mejor Civi del juego para Nómada. Porque tiene los conquistadores que va a poder hacer mucho daño. Y tiene una piedra cerca, oro cerca. Es hermoso que esté lejos de todos. Así que Enviel, gran poder para el Aftermath. Creo que si puede salir algo bien para la M, va a ser con Enviel acá, lejos de todo. Tenemos a Tato con Bizantino un poco hacia la izquierda, su oponente. Metió doque en el charco. Ok. Me sorprende un poco que se doque el charco del medio ese con una sola pesca. Pero, hey, por lo menos no va a tener que pelear el agua para poder meter un millón de trampa para peces, etc. Podría funcionar. Abajo de él tenemos a The Viper con los bengalíes. Cerca de oro, cerca de ciervo, cerca de madera. De hecho, un TC que es como un TC maderero perfecto, ¿no? Es el equivalente del madrero perfecto de un TC prácticamente. Está bien en la. ¿Cómo podríamos llamar esto? La península de tierra si el bosque fuera el océano. Y él tiene el TC justo ahí. Está perfecto, me parece muy bien. Bien encerrado entre árboles, como tiene que ser. Parece un Forest Nothing. Si lo mirás desde acá, parece un Forest Nothing. Sí, mira. ¿No? Está jugando FN. Bueno, abajo él tenemos a Doubt con, como ya habíamos dicho, con los incas. Lejos tenemos a Lierey, muy lejitos, con los chinos. Esto es un punto positivo porque puede jugar agua tranquilo. El punto negativo es que nadie va a defender a Nikov y Nikov está bastante solo. Encima Nikov es armenio, así medio caca. Puede ser que lo hagan popó. Hay que ver qué tal. Y como decíamos, al sur el Bereber era, probablemente quiera jugar agua. Creo que los barcos son más rápidos, así que eso te ayuda un poco a jugar agua y a intentar matar a más de uno. Y para terminar, como decíamos, Hart con los Gurjaras. Un poquito a la derecha. Puede ayudar a Nikov, no estaría mal.
Aunque probablemente doble establo con Shiribamya o Camello no lo va a salvar de un castillo en la cara. Pero veamos, todo puede ser. Lieré está jugando FK, vamos a ver. Parece que no. Tenemos cuatro pesqueros ahí abajo. Ok, cazando su segundo Java. Yo voy a estar muy atento a lo de Nikov, la verdad. Porque es el que está más expuesto de todos, ¿no? No sé. El competitivo de equipos ya murió. No dan ni ganas de ver estos juegos. No hay como jugarle a una selección de los mejores del mundo, aunque seas muy bueno, dice Papa Pitufo. Bueno. Lo que estaría bueno es una Copa de las Naciones o una World Cup, ¿no? Si alguien quiere sponsorear, la hosteo yo, sin problemas. Nacho, ¿el TC es el único edificio que pueden transitar por dentro? ¿Eh? ¿Decís caminar en el, adentro del centro urbano? No, está la granja también. La granja es un edificio que podés caminar arriba de la granja. Y el centro urbano solo se puede caminar en estos tres cuadrados, ¿no? De acá hasta acá. ¡Ah! O sea, la única parte no caminable es este cuadrado 2x2 que tiene arriba. El resto del TC es caminable. Tenés la granja. ¿Qué otro edificio es caminable? Creo que son los únicos, ¿no? Estoy pensando... No, creo que sí. Creo que son los únicos. El centro urbano y la granja, me parece. No recuerdo ninguno otro ahora. Nacho, ya puedes llegar a USA después de 2 meses intentando. Te prometo un mes una donación en dólares, mi hermano. Grande, Logan. Espero que todo salga bien. Se lo quiere mucho. Ahora consigas una green card. Te mando un abrazo grande. Bueno, tenemos Feudal Age. Nico termina guardando grande. Probablemente porque saben que lo van a hacer popó. Pero viene Daut. Vamos, yo te dije que iba a poner 2 torres, Daut. Quiero ver si estuve bien o si estuve mal. Está pegando con aldeanos. Esto es tremenda. Le impidió la wall al pobre Nikov. Nikov ya está en feudal. Pone un puesto avanzado para acá, mi amigo Daut. Y empezó la era de las torres. Nico está agarrando piedra, de hecho. Nico... Creo que no. No lo veo agarrando piedra. En ningún lugar. Ok. Claramente le van a poner una torrecita acá. Del otro lado ya le están clavando torres. Pobre Nico. Yo te dije que iba a ser el primero en morir, amigo. Están clavando una torre atrás de la madera. Una torre cerca de toda la salida que tiene. Y el que va a jugar FC probablemente es Viper, como te había comentado. Ya poniendo herrería. No me sorprendería ver también un... ¿O puede jugar barcos él? Sí, está jugando barcos. El FC podría ser el de ERA, ¿no? Está agarrando piedra, sí. Él es el que va a castillear, entonces. Pensé que era al revés. Pensé que ERA iba a jugar agua y Viper FC. Pero parece que Viper juega agua y ERA juega FC. Tiene sentido. El bengalí creo que tiene recupera vida automáticamente los barcos. Que puede ser hasta mejor que el bereber. ¡Ay, linda gualeada de aldeano acá! Pobre. Amigo, Hart la comió todos los games del partido, ¿eh? No porque es malo, juega re bien y es probablemente uno de los que mejor está jugando en el AM. Diría que Nico y Hart son los que mejor están jugando en el AM, pero... Constantemente tiene mala suerte, le están haciendo un bebé entre todos. Buenas torres le terminan colocando. Encima mejor el más un ataque le va pegando a la torre de Nico. Así que el que va a jugar FC es ERA. Y ERA apenas pase a castillo, le va a clavar un castillo en la cara a Nico y lo pueden defetear. Lo van a defetear probablemente. La puerta es caminable. Es un buen punto lo tuyo. Sí, la puerta es caminable también. Gran comentario, me había olvidado de la puerta. ¿Por qué hay una escalera en el centro urbano si nadie puede subir? Pero no hagas preguntas difíciles, amigo. Soy un caster, no soy un científico de la NASA. Tenemos 3 galeras acá a la derecha. Herrería acá a la derecha quiere poner Nikov. Pasa que no sé si Nico va a llegar a pasar a castillos tampoco. Está agarrando piedra. Está agarrando oro acá adelante Hart también. Pone una herrería incluso. Pero lo cierto es que la está pasando bastante para el Tujes. La va reparando torre Nikov. Lo que no está mal. Pasa que de nuevo, ERA va a venir con 800 aldeanos... Y creo que va a clavar un castillo acá. No sé por qué está la torre esa, ¿no? Podría clavarla acá arriba también. Acá arriba podría ser. No sé la verdad dónde va a poner el castillo ERA. Pero me sorprendería si no fuera en la cara de Nikov. La escalera es para que sube el arquero. Y sí, puede ser. En el AOE2 en primera persona hay un arquero acá. Por eso dispara flecha el centro urbano. Está buenísimo.
Okay. Tenemos dos galeritas de parte de Viper. Por ahora el GL domina el agua, por lo que parece. Nico está jugando agua arriba, pero en cualquier momento va a morir, así que no sé cuánto va a aguantar. 17 segundos para la de los castillos de Era. ¿A dónde va a poner el castillo? A ver. Dice que acá. Era está como apuntando acá. Puede ser que el castillo lo clave acá. Es una posibilité. O acá arriba, ¿no? Yo digo acá arriba para que la torre no le pegue, pero si quiere ponerlo en la cara de la torre puede ser también. No sería un problema tampoco. Ahí está el castillo. Brutal castillo. Muy bien. La torre llega a los aldeanos, pero no creo que cambie mucho. Y el castillo llega, probablemente con más dos de ataque, llega al centro urbano. Así que está bastante bien el castillo ese. Lindo casting. Bueno, Nico va a morir. Probablemente pronto. La pesca del pobre Lierey la va perdiendo también. Le pueden terminar snipeando por aquí. Incluso Viper ya está pasando castillos. Ahí va. Ok, linda pesca que va cayendo. Lierey le clava castillo en la cara al pobre Viper. Viper está pasando castillo, le quedan 38 segundos. Pero ese casting da face no se lo va a sacar de encima. Pero no, no ni a Palus. Va a tener que sacar todo de ahí. Y probablemente la deleteación Tecesal salga. Porque si no la va a pasar recontra mal. Ese castillo en la cara encima siendo chino. Van a salir chucos. Y cuando salgan chucos, me parece que Viper va a tener que escaparse completamente de ahí. Ya tenemos a Hard con los Shribamsha ahí. Buena posición para tener Shribamsha. Vamos a ver qué hace de Viper. Probablemente un TC ahí. Ok, perfecto. Centro urbano. Shribamsha de Hard que va saliendo. Y Nico deleteó el centro urbano y lo pone acá a la derecha. Claro. Él está en feudal. No puede agregar centros urbanos. Entonces es mejor deletearlo y ponerlo en otro lugar. No murió Nico. Eso es positivo. Bienvenido. Y hay que ver si puede seguir algún daño. En Biel le quiere pegar con brulote. La galeta incendiaria de Era va muriendo. ¡Ojito, eh! Les recuerdo que último gol gana. Así que si AM gana esto, AM gana el... AM gana el showmatch. Ok, Shribamsha. Ok. Igual con centro urbano se defiende relativamente bien. Ya tenemos Chukunu de parte de Lierry. Increíble que Viper venga a top score. Me sorprende un poco que Viper venga a top score con un castillo en la cara. Pero bueno, está jugando a Will, la va pasando bastante bien. Ahora que tiene Brute en contra, probablemente ya no la esté pasando tan bien como uno esperaría. Tenemos un brulote de parte de Tato ahí. Sí, parece que va a tener que simplemente escaparse Viper. Y bueno, mientras tanto tenemos arquero a Camillo de parte de Era, que no es malo. Pero contra Chukunu no es la unidad ideal. Así que veremos qué es lo que sale. Y Era ya tiene doble centro urbano empezando a pegar una bumeadinia. Viper agrega un centro urbano en donde era la base de Nikaf. Oh, estuvo bien eso. Le matan un par de Shribamsha. Por ahora, Gamer Legion tiene 17 unidades militares, el AM22. Y el AM también tiene más aldeanos, ¿eh? ¡Ojo, tú de piojo! La única diferencia es que todos los jugadores de... No, perdón, hay uno en feudal todavía, sí. Daut está en feudal. Y Nikabe está en feudal. Le falta una casa acá, ¿no? No, está bien waleado. Está bien waleado. El Chukunu es bueno contra el camello arquero Bereber. Ok, otro centro urbano. Por ahora pegando una bumeadita el Gamer Legión. Ahí te dejo los recursos, amigo. Mejorando Devotion para que demoren más en convertir. Urbano abajo, centro urbano arriba. Perdieron la pesca. Ojo porque la M viene arriba, Lo veo muy bien parado el Aftermath, la verdad. Pensé que Nico iba a morir más rápido, pero Nico la verdad es que se defendió perfectamente bien. Hizo todo excelente. No metió muchas torres, entonces no gastó piedra al Pepe. No gastó tiempo con el centro urbano ahí, lo deletó y lo puso bien. Waleó para que no le entren más. Solidísimo, Nico. Solidísimo. Recuerden que dos jugadores jugaron contra él, ¿no? Daut en feudal con torre y después en castillo le clavaron castillo en la cara. Súper interesante. A ver si le pueden convertir en un Shribamsha. Ah, oh, ok. Zafó el Shribamsha. Interesting. Vamos al castillo ahí arriba. Más Shribamsha van saliendo. Bueno. Ah, esa colina entra un centro urbano. Mira qué interesante. Nunca hubiera intentado poner un centro urbano acá. No, no sabía que entraba. Estaba difícil ver eso. Chukunu para abajo. Oh, castillo en la cara de Viper.
¡Ojo, Ese castillo es peligroso, sobre todo teniendo conquistador y Chukunuay cerquita. A ver qué tal el cabello arquero Brever, a ver si puede terminar ayudando. Pasa castillo, Doubt. Ese castillo en la cara es brutal. Es brutal, viene un montón de aldeanos del Yerei. Pero van llegando en etapas, tienen que llegar todos juntitos. ¿Sube ese castillo? Si ese castillo sube, creo que AM la tiene, Es un gran castillo, le saca dos centros urbanos al GL. Y ni hablar de los dos monasterios que la ruina de Viper también. ¡Ojo tú de piojo! Lo va a empezar a construir pronto. Tenemos dos monjes ahí. De hecho, cuatro monjes atrás. ¡Ay, increíble lo del Yerei! ¡Castillo en la cara! La termina metiendo. ¡Ojo porque tenemos la catapulta atrás! Tenemos igual conquistador que podría bajar la catapulta potencialmente. A ver si puede terminar convirtiendo. El centro urbano está guarecido. Pierde un águila para acá, mi amigo Doubt. El castillo que claramente va a subir. Tiene buen catapultazo de parte de The Viper. Intentando mantener la posición. Se convierte en algún conquistador. Podría ser tremendo. La catapulta que cae. Le convierte en cambio dos conquistadores. Igual termina saliendo bien el equipo del Aftermatch. Matando un aldeano. Matando otro aldeano más. Creo que el castillo tiene que subir. No tiene chance de que no sube ese castillo. Otro arquero Berber que termina subiendo. ¡Brutal! ¡Brutal el Aftermath! ¡Sensacional! ¿Quieren jugar? Esta es oficialmente la última partida de la historia de la M. ¿Se imaginan? ¿Se van ganando? ¿Última partida de la historia de la M la ganan? Nunca más en la historia vamos a ver un partido de la M. Este es el último. The last one. Acá se termina la carrera del Aftermath como clan. Así que espero que estén disfrutando a la M en su última partida histórica. Porque la M parece que termina bien y sabe el que hace el último, el gol gana. Otro centro urbano de Heart, otro centro urbano de Enviel también. La M boomeando full mientras Lierey les va arruinando la eco. Con esos Chukonu, Tato pasando Imperial. Ah, claro, Tato pegó alta humedita. Claro, los conquistadores de Enviel, en vez de ir a Tato que tenía cerca, se fueron para abajo. Una micro de parte de Era. Quieren irse con una victoria la M. Buena micro de parte de Era. Lo tiene Era. 80 aldeanos tiene el muchacho Era. Y tiene ya la balística, con lo cual pega bastante bien. Castillo defensivo de mi amigo Doughty. Va intentando aguantar. Pasa que Tato está pasando Imperial. Quiero ver exactamente qué es lo que va a poder hacer. Convierte un Shirvamsha. ¿Qué va a jugar con Bizantino? Tato tiene algunas opciones. Camello sería una opción. Lo tiene más barato. No sé si sería una opción excelente, la verdad. Pero es una opción. Y si no, Arbalista podría ser una buena opción también. Buen castillo defensivo entonces del tío Doubt. Cerquita de la piedra. Perdió todo Viper ahí. Tiene una reliquia todavía, pero bueno. A ver si... ¡Ay! Ese catapultazo podría conectar fuerte. Le quieren bajar de la catapulta. Aparentemente no puede. Y Nico empezando a ayudar el pusheo. Y los centros urbanos de Viper que los va perdiendo cada vez más. Aldeanos pierde para acá también. ¡Ojo con el AM! ¡Cuidadito! Pureza de sangre mejorando por acá. Era también. Vamos los Chukonus ahí arriba. ¿Por qué es el último partido? Porque AM no existe. Ya no existe. Se separaron. Era se fue de la M. Fue un golpe duro para los chicos del Aftermath. Que básicamente era no solo el mejor jugador, sino el jugador más activo. Y la M decidió desaparecer. Y esta es la última serie que van a jugar. Y esta es la última partida de la serie. Con lo cual, nunca más verán a la M como equipo. Es la última partida, señores. Saludos de Monterrey, dice Araceli. Un abrazo a mis amigos de Monterrey. Aguante, Monterrey. Tengo una remera del Monterrey todavía. Ok, buenos tiros. Dos tiros rayados. Nahual. Ok, le va. Sí, muy bien, muy bien. Queda un solo conquistador. Hay que ver entonces. El centro humano arriba de Viper termina cayendo. Pasando Imperial está mi amiguito MBL, que perdió los conquistadores. Y ahora, bueno, le toca a Tato, ¿no? Ahora tiene todas las fichas. Todas las fichas Tato. Metiendo cuarteles, puede jugar al Labardero, no estaría mal. Lanzapiedra ya salió, gran cantidad de monje tiene por acá también. Cañón de asedio sería lo ideal, pero lanzapiedra es buena idea también. Bienvenido. Así que vayan despidiéndose de la M. Fue lindo, mientras duró. Le podrían haber dejado una al menos, sí, amigo. Igual no voy
vienen mal. Esta partida no vienen mal. El AM los veo mejor, la verdad. Mejor. Mirá la cantidad de espacio que hay acá. Nadie usando todo el espacio del norte. Todos centrados acá en el sur. Y los chuconus del IRA van a ser muy difíciles de frenar una vez en Imperial. Por ahora son manejables. Pero hay que ver. Porque el que quiere hacer daño acá es Tato. Que está mejorando al alabardero. En realidad no está mejorando. Pero probablemente mejore al alabardero pronto. Tiene 102 aldeanos. Y los lanzaperas le van a poder bajar el castillo a Enviel. Enviel está agregando otro castillo más para atrás. Enviel tiene unas opciones como español. Lo normal sería paladín. Pero no creo que tenga economía suficiente para eso. Puede ser que siga jugando conquistador. Otra opción es meter guerrillero de élite. No tiene malos guerrilleros el español. Mucha gente se olvida de eso. Quiero el caballo. Tenemos dos catapultas ahí. Ok. Centro urbano, centro urbano. Bumeando un poquitito. Envy. Mejorando química. Tatito, lanzapiera para adelante. De parte de del jugador español. La Viper está bastante al horno, ¿eh? Tiene sus 57 aldeanos y viene último en score. Claro, intentó ganar el agua y no le salió, así que no había mucho que hacer tampoco. Podría pescar Nikova acá arriba. Pero bueno. Que agrega un par de iglesias fortificadas. El Nikaf. Quiere borrar al fin el castillo. ¿Está mejorando supremacía? ¿Quiere ganar con aldeanos? En realidad es obviamente para que el aldeano sea más duro. Para que sea más difícil de matar. Entonces el raideo va a ser menos eficaz. Pero igual mejorar supremacía tan temprano llama la atención un poquitito. Lanzapiedra para adelante. Tenemos los piqueros que vienen por acá también. Ese castillo claramente va a caer. Castillo de era, igual acá para defender un poquitito. Van teniendo cada vez más castillos el equipo del Gamer Legion. En población 436 a 451. Un poquitito arriba del Aftermath. Buen castillo de era in the face. Y ahora le están empezando a presionar. Porque tanto Hart como NBL están medio que en la misma posición. Toda esta parte del de la derecha del mapa. Y lo van presionando de un lado y del otro. Va a ser difícil ser el AM ahora. Lieré es el que tiene la la posición más interesante ahora. 500 puntos de score de diferencia. ¡Le manda aldeano! ¡Le manda aldeano! ¡Se envía el what the fuck! ¡Le va convirtiendo algún aldeano! ¡Ojo tú de piojo! ¡Aldeanos convertidos! ¡Oh sí! ¡Oh sí señor! Tenemos piquero y los lanzapieras que van cayendo. ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Enviel! ¡Enviel señor! ¡Así señores! ¡Le borra todo! Lo que tenía Tato con apenas una suma de aldeanos con supremacía. ¡No me la container! ¡Brutalidad pura! Le borró todo como mil de oro le hizo Popó. ¡Impresionante! ¡Impensado! ¡Locura total! Como mejoró supremacía y mandó los aldeanos adelante. No le importó nada, Enviel. Le puso un freno al push de Tato. Increíble. Y lanzapiedra final que le baja 1200 de oro. Ni conté los monjes que bajó. 1200 de oro en lanzapiedras le borró con aldeanos. Es increíble eso. Mirá cómo tienen cuchillos, amigos. Están todos locos. Mirá el poco daño que le hace el alabardero. El aldeano le hace mucho más daño al alabardero que el alabardero al aldeano. No tiene. Es que nunca le mejoré el ataque a los alabarderos. Matando a otro monje. Ya le bajó como 1400 de oro en Biel. Y el aldeano cuesta 50 de comida, regalado. Qué locura, amigo. Qué locura. No, esto es tremendo. En la parte de arriba parece que le borraron. Entonces un poco el push. Aguantaron los del Gamer Legion. En la parte sur del mapa. Y el raideo de Daud con Águila de Elite está bastante bien. No lo veo mal. 102 aldeanos, así que va a poder mantener la producción probablemente pronto. Gran cantidad de camellos de parte de Hart. Y va volviendo con los aldeanos Enviel. Después de hacer la histórica. Brutal, ¿eh? Más arqueros. Tatito acá. Ese castillo de era podría caer en cualquier momento. Doble lanzapiedra incluso a la derecha. A ver si cae. Y el AM tiene 80 de población más. Le frenó completamente el push a Tato. Y encima el aldeano español construye más rápido. Ojo tú de piojo. Tiene el artillero manual ahora Tatito. No sé si es suficiente porque el castillo en la cara le van a terminar. Le van a terminar colocando 70% 79. Creo que sube primero el castillo de Tato. Capaz. Ojo tú de piojo. Sube el castillo de Tato. No va a ser suficiente igual. Y ahora le vamos a mandar a los aldeanos a pelearle.
Nada, esto es tremendo. Está mandando aldeanos a pegar del castillo. What the fuck, estoy mirando. No sé si Miguel quiere meter petardo. Pero lo increíble es que el castillo le va borrando los alabarderos. Entonces los aldeanos van a sobrevivir. What the fuck, estoy mirando. Y mirá cómo cae el castillo de Tato. Encima es bizantino. Encima el bizantino tiene 7000 puntos de vida el castillo bizantino. Con aldeanos le bajó la mitad y ahora que mandó lanzapiera para adelante, Enviel se quieren ir con una victoria la M. Tremendo arquero a camello para arriba. Tenemos los águilas por acá también raideando por doquier. Águila, ojo porque Daud va volviendo a la partida mientras tantito. Arquero compuesto de Nikav, mientras tanto, y lo van a raidear. Me parece que se terminó para el GL, ¿eh? Me parece que se terminó para el GL, no sé. A Tato lo borraron completamente. Con aldeano pusheando en Biel. Good game de ERA. Gana el Aftermath la serie. Mentira, tranquilos, tranquilos, ¿eh? Ya me iban a empezar a preguntar. Good game, el AM se va con una derrota. El AM, pero la última partida es de ellos. Así que la última partida que jugarán juntos como equipo en la historia. Se va como una victoria en Nómada. El que siempre fue un gran mapa de la AM. Se la terminan llevando 4-1 Gamer Legión arriba. Pero la AM se va con una victoria, amigo. Eso es lo importante. El AM se va con una victoria. Y eso es lo verdaderamente importante. Bien ahí. Vamos a extrañar a la M, chicos. Vamos a extrañar mucho a la M, honestamente. Pero fue lindo mientras duró. Los años que nos dieron a gran nivel. Los años que nos dieron ganando torneos contra pronóstico. Los años que nos dieron no teniendo un equipo esponsoreado contra equipos esponsoreados con plata, tiempo. Y aún así han ganado muchos torneos, así que... verdaderamente increíble. Lo de la M. Buena serie. Muchachos, yo me voy despidiendo. A la noche vuelvo a las 8 de la noche a rankear. Así que si tenés ganitas de verme rankeando, sufrir y morir y querer matar todo, pueden seguirme a la noche. Volveré a estar rankeando. Mientras tanto me voy despidiendo, señores. Así que espero que la hayan pasado bien. Si no la pasaron bien, me disculpo. De cualquier manera nos volvemos a ver a la hora de la noche. Vuelvo a intentar. Dale. Besitos, besitos. Saludos, nos vemos prontito y chau chau.